bien dios les bendiga hermanos en esta noche una vez más aquí en este compañerismo para poder por aquí compartir este un par de pepitas por aquí de parte del señor dios mire rápidamente tengo por aquí eh, quiero leer aquí una cita donde dice la biblia hechos 2 el capítulo 36 no Hablando de la promesa del Espíritu Santo, donde dice la Biblia, verso 36, dice: Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El verso 37 dice la Biblia: al oír esto, dice: Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro aquí les da la receta. Entonces dice: Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El 39 dice, porque para vosotros es la promesa, no hablando de las promesas, para quién era este esta David, David, Dádiva, no, entonces dice para la promesa dice para eh, vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos del Señor nuestro Dios eh, llamare. Entonces aquí nos damos cuenta rápidamente ¿no? que esta, esta promesa que Dios del Espíritu Santo estaba hablando a través del, postul, del apóstol Pedro eh, eh, no era solamente, incluso solamente para la casa de Israel de, de aquel día, que Pedro había entendido de que el motivo de cual ellos crucificaron era por causa de haber este, matado a la palabra, ¿no? de haber crucificado al Cristo, al enviado para esa hora. Entonces, eh, pues ellos, eh, Pedro pudo captar y también cuando él abrió ese, en ese discurso de aquel día, ¿no? la gente pudo también entender de que en realidad eh, su propio pueblo al cual Dios envió la palabra para esa hora, también había comprendido de que la palabra había sido rechazada, había sido inclusive eh, dado muerte a la palabra. Entonces, Entendieron de que eso fue un, realmente un homicidio, ¿no? Entonces de esos temas pues ya se habló, ¿no? El tema de homicidio, entonces aquella gente en aquel día se bautizaron, dice la Biblia, ¿no? Mucha gente, por ese entendimiento, ¿no? Eh, no fue como el mundo denominacional, eh, hizo pues, ¿no? De que la gente se bautizara pues por causa de que mucha gente se sintió solamente que había hecho mal, que había, de pronto había robado, había se había emborrachado, se había embriagado, entonces esta gente entendió de que realmente había, eh, había cometido en aquel día un real homicidio. Entonces, y esa gente cuando captó eso, realmente pidió la receta inmediata. Entonces, y aparte de pedir la receta, entonces Dios viene y les da una promesa para ese pueblo y para la gente, para diferentes naciones, para el mundo gentil, para todos los que estaban incluso lejos de aquella nación, de que ese Espíritu Santo iba a ser para aquel que realmente eh, estaba dispuesto a recibirlo. Y quién esa era la palabra. Entonces por aquí tengo rápidamente amados hermanos, eh, hablando un temita no del, del del Espíritu Santo, si lo podíamos decir así, no. Entonces yo tengo aquí el mensaje, el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal del 2 de agosto de 1964 el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal, del de 2 de agosto de 1964. Entonces, dice rápidamente en el párrafo eh, 194, dice el profeta aquí, eh, a mediados del párrafo eh, 194, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver aquí en esta oportunidad, ¿no?, los efectos del Espíritu Santo, ¿no?, qué es lo que producen en, en cada creyente, porque el tema de esta hora debería ser el entendimiento, qué es lo que produce el Espíritu Santo. ¿No? qué es lo que va a hacer con cada creyente en esta hora no cómo va a operar entonces aquí eh, dice el profeta eh, por la mitad del 194 dice cuando uno recibe dice ese bautismo de fuego entonces dice el espíritu santo puede entrar dice el profeta qué a medida dice lo hace quema todo lo contrario dice no quema todo lo contrario a la palabra de uno entonces, ¿qué es lo que va a hacer la palabra en esta hora cuando sabemos que el profeta dice que la palabra y el Espíritu son uno? Entonces, no podemos dividir al Espíritu Santo de la palabra. La palabra siempre va a ser con el Espíritu Santo uno. Y cuando esa palabra llega, dice, a un creyente, cuando esa palabra llega a un individuo, entonces, ¿qué va a hacer esto en la persona? Dice, va a quemar todo lo contrario. Y también entendemos que la palabra en esta hora es el abaco de la palabra, la que va a lavar al creyente, la que va a lavar, dice. A un hijo de Dios y lo va a cambiar porque con la palabra que tú estás constantemente día a día en, en con nosotros en nosotros entonces esa palabra va a irnos cambiando nos va a ir lavando nos va a ir transformando nos va a ir cada vez dando una visión cada vez más alta y nos va a ir y nos va a ir posesionando en el sitial que necesita la novia entonces dice quema lo contrario la palabra dice el profeta no va a creer nada más dice el profeta sino que solamente la palabra esa es la clave amados hermanos entonces por eso que hay tanta confusión hay tanta denominación no hay tanto grupo tanto pensamiento humano es porque realmente la palabra la palabra real palabra no ha sido realmente expuesta en los creyentes y el creyente tampoco la ha recibido como debería de recibirla entonces cuando la palabra no entra en una totalidad cuando la palabra no entra realmente en con una total veracidad. Entonces, un creyente también en esta hora puede coger una parte de la palabra y la otra parte no. Se puede aceptar lo que de pronto le convenga y la otra parte no la va a aceptar. Entonces, un creyente en esta hora, el profeta habló de que una sola persona en esta hora podía denominarse y cada uno en esta hora podría. O puede denominarse. Y no puede sacar realmente la esencia de la palabra, sino va a sacar una denominación propia de uno. Y uno va a sacar con una palabra a medias, una palabra de pronto o más o menos, una palabra con un resultado eh, medio. Entonces, pero eso no nos vamos a dar cuenta de que eso no es la palabra de la cual el profeta en esta hora está enfocando. Y aquí el profeta dice... Eh, Dice el profeta dice, no va a creer nada más sino solamente la palabra porque es la palabra dice el profeta. En el 195 dice, ahora dice, eso es lo que estábamos hablando dice el profeta el otro día, ¿no? Ahora vamos a hablar aquí el profeta dice de la evidencia del Espíritu Santo dice. Hablando de una evidencia porque a veces mucha gente se pregunta, bueno, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia que yo tengo el Espíritu Santo? A veces mucha gente dice, bueno, una mujer dice, bueno, yo necesito tener mi pelo largo, tener mis palas largas. Mi evidencia es de pronto si yo no falto a los cultos, si yo de pronto eh, voy a cumplir ciertos rituales, eh, voy a hacer una obra quizás de caridad en la calle, bueno, voy a hacer muchas cosas buenas, ¿no? Otros dicen, bueno, yo voy a hablar en lenguas. De pronto dice, yo voy a saltar, voy a brincar. Bueno, hay mucha gente que ha tenido muchas ideas de lo que es, ¿no? Más o menos eh, una, que cómo yo podría saber o, o tener una evidencia que tengo el Espíritu Santo. Pero aquí el profeta dice algo, ¿no? Entonces dice aquí, la evidencia del Espíritu Santo, dice el profeta, es cuando una persona o cuando un individuo dice, puede recibir la palabra. Hola, aleluya. Entonces, cuando uno puede recibir la palabra, entonces uno va a entender de que ese realmente es el entendimiento y el resultado de tener una evidencia que sea el Espíritu Santo. Entonces, no va a ser cabellera larga, no va a ser falda larga, o de pronto no va a ser de pronto hablar en lengua, sino la palabra. Ahora, ¿pero qué clase de palabra va a ser? Porque ese también es otro, porque todo el mundo hoy habla de tener la palabra, todo el mundo habla de hablar la palabra, todo el mundo dice hoy más que nunca, como en ningún tiempo de la historia, todo el mundo dice profesar la palabra, y todo el mundo dice ser cristiano en esta hora, todo el mundo dice amar a Dios en esta hora. Nos damos cuenta de eso y eso todo el mundo lo sabe, amados hermanos, que todo el mundo dice que ama a Cristo y que tiene a Dios y que es cristiano y que tiene la palabra. Y por último la gente dice, yo tengo el Espíritu Santo. Pero aquí dice el, el profeta, ¿qué es eso? Dice, que es una evidencia a tener el Espíritu Santo? Dice, es cuando uno puede recibir la palabra. ¿Y qué es la palabra? Génesis, Apocalipsis, Apocalipsis, Génesis. Eso es la palabra. La palabra no es solamente, es una parte de la Biblia. O es una parte de ciertos folletos que yo pueda ver de pronto haberlo tenido en mis manos. Dice es cuando puede recibir la palabra y cuando se dice la palabra estamos hablando de una totalidad de la palabra. Entonces dice aquí el profeta dice dice la palabra dice aquí dice el profeta justamente lo que se estaba diciendo dice esto no es ningún sistema dice dice si no tener dice un claro entendimiento aquí está entonces aquí tiene que haber también entendimiento de lo que es esto no o sea ¿A qué es lo que el profeta está apuntando porque si hablamos de un entendimiento es que el creyente tiene que tener claro del asunto tenemos que entender claro del asunto o sea el, el, el entendimiento es cuando y para tener un entendimiento también entendemos por la palabra eh, claramente de que el profeta dice de que en este día porque estamos un, en, con el espíritu santo estamos hablando para el día que estamos viviendo de que debe obligatoriamente el creyente hoy por hoy comer el libro esa es una de las bases fundamentales hermanos para llegar a esto entonces, dice aquí el profeta, dice, dice el profeta aquí, dice, tenemos que tener dice, un claro entendimiento, dice el profeta. ¿Cómo saben ustedes que la palabra es clara? ¿Cómo saben que la palabra dice que la entienden? Dice el profeta aquí, dice, dice observe la, dice el profeta, vindicarse a sí misma. Obsérvela, dice, vindicarse a sí misma, dice el profeta en el 196. Bueno, dicen ustedes, dice: Yo veo esto, hacerlo y eso, dice, oh, dice, si las hierbas viven de la misma manera, dice el profeta en el 197, dice, pero tiene que ser, dice el, el profeta, dice, toda la palabra. Entonces, aquí estamos hablando cuando habla toda la palabra en el Antiguo Testamento. Sabíamos de que el, los creyentes en el Antiguo Testamento, pues no, lo que predicaba el nuestro hermano, U, entonces era de comerse, dice todo el no, era de comerse el, el animal de sacrificio, no era solamente una parte, o la parte que a uno le gustaba, o la parte con la cual yo quería de pronto congraciarme. De pronto no me gustaba la pata, no me gustaba la oreja. O no me gustaba de pronto ciertas partes del cuerpo, entonces eso yo lo dejaba. Entonces en el Antiguo Testamento era todo ese cordero asado al fuego, era todo. Y cuando era todo, dice la Biblia, era todo. Y en esta hora la palabra tiene que ser comida toda en su plenitud y en su totalidad. Aquí no puede ser que a mí no me gusta esto, no me gusta lo otro. Aquí cada creyente en esta hora debe estar decidido a comer toda la palabra, porque toda la palabra me va, me va a dar derecho a, 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 a la señal. Porque el profeta dice claramente, porque. El, el, el cumplir, estar, estar eh, eh, el, el, o sea, el, la obediencia total, dice el profeta, ¿no? En esta hora. ¿La obediencia a qué? ¿A una iglesia? ¿A un pastor? ¿A un grupo? No. La obediencia total, ¿no? A la palabra, a mí me va a dar derecho en esta hora a la señal. Entonces, y sabemos de que cada cliente que está aquí, cada cliente que está conectado en diferentes partes, cada hombre, cada cuerpo de la novia está buscando eso. Eso es lo que estamos buscando, porque si no. Yo siempre lo voy a decir las veces que sea necesario, porque si no estamos buscando lo que es el Espíritu Santo, lo que es la señal, lo que es el sello, si yo solamente voy a estar en esta hora conforme con voz de aclamación, contento porque salgo de la denominación o salgo de un error, yo tengo que buscar inmediatamente subir a otro nivel. Y ese nivel va a ser obligatoriamente en esta hora, yo voy a necesitar esa voz de arcángel. Entonces, porque si yo solamente me voy a quedar como en el nivel solamente de voz de aclamación, entonces yo no voy a poder subir en el rapto, no va a haber matrimonio, no va a poder la palabra ser unificada con él, y los dos no van a ser uno, y los dos hoy, el creyente y la novia tienen que ser una sola, y esa es la palabra en el creyente, Dios en el creyente. Entonces, de esa manera, entonces la palabra va a poder ser vivificada, de lo contrario... No, estamos simplemente eh, pasando el tiempo, ¿no? Porque sin esa señal, sin ese Espíritu Santo, entonces estaríamos haciendo algo simplemente como un rito nada más, de congregarnos y de hacer muchas cosas. Entonces dice el profeta aquí, dice, tenía que ser toda la palabra, dice, aquí dice el profeta, para ser la novia, uno tiene que ser, dice, uno tiene que formar parte de él. Para ser la novia, tenemos que ser parte de él. Ahora ese él tiene que estar. En el corazón en esta hora de la novia y quién es él nada más y nada menos que la palabra entonces de esa manera dice el profeta aquí dice dice eh, formar parte de él dice por qué eh, porque él es la palabra dice el profeta ven dice y qué parte de y qué parte de él es dice la palabra que ha sido prometida para este día aleluya entonces eso es lo que estamos buscando hermanos hermanos encontrar y identificarnos con el día y la hora que estamos viviendo. Porque podríamos decir el Espíritu Santo para la edad pentecostal, o podríamos decir yo quiero el Espíritu Santo para la edad de, de John Wesley, no encajaría en este día, o yo quiero el Espíritu Santo para la edad de pronto de Martín Lutero, dice es para el día y la hora que estamos viviendo. O sea, eso no es una, una cosa así tampoco de sencillo, hermanos, es un, es un nivel tan alto, tan elevado. Que la novia va a lograr, que la novia va a llegar. ¿En base a qué? A trabajo, en base a acción, en base a sacrificio, en base a pagar un precio, porque cada creyente está obligado en esta hora a pagar un precio para llegar a esto. Esto no se tiene así nomás, simplemente de una manera suave. No, tenemos que pagar un precio, hermanos. Tenemos que estar decididos, como dijo el profeta, en el mensaje dice, cuando los discípulos dijeron, Señor, lo hemos dejado todo. Lo hemos dejado todo, todo, y te hemos seguido. Y en esta hora la novia está obligada a dejar todo para seguirlo a él. Todo, absolutamente todo. Y cuando hablo de todo, no estamos hablando de cosas materiales, nada más. Eso está bien, pero eso no es nada. Tenemos que estar decididos a matarnos a nosotros mismos. Para que no, 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 no prevalezca en mí mi pensamiento, mi sentir, mi deseo, mi, mi imaginación, mi querer. Eso tiene que estar completamente fuera del cuadro, amados hermanos. Y aquel que realmente quiera realmente esto, tiene que obligatoriamente estar decidido a cargar, a cargar la cruz y seguirlo a él. Obligatoriamente, hermanos. Sin esas cosas es imposible hacer. No se puede, amados hermanos. Entonces, dice aquí el profeta, dice, eh, sigo con el 197, dice, para, eh, pero tiene que ser toda la palabra para ser el novio, dice, uno tiene que formar parte de él. ¿Por qué? Porque él es la palabra, dice. ¿Y qué parte de él es, dice, la palabra que ha sido prometida para este día? Cuando él ya me dice, a su, a su novia, dice, a formar parte de eso. Entonces, eso es lo que el profeta está indicando. Eh, eh, hermano, con esto podríamos estar culminando el, el, el temita de esta noche, ¿no? porque son apenas unos par de minutitos que, que se nos ha dado. Nada más, no es compartir la palabra. Aquí yo tengo el, en el mensaje el Eden de Satanás, el Eden de Satanás de, del 29 de agosto del 65. El párrafo 110 dice el profeta Seguimos con este Temite te el Espíritu Santo No porque eso es lo realmente que En lo que tenemos que estar ahora preocupados No en, en buscar A cualquier costa hermanos a cualquier Precio dice que el profeta Asimismo eh, un, unas Liñitas más abajo del 110 dice Dice el profeta aquí Dice el Espíritu Santo Dice el profeta ¿qué es Es una acción en usted que es el Espíritu Santo, dice, es una acción en usted, es acción, hermano, es accionar, es trabajar. Dice, es que es una vida, es una vida, pero qué clase de vida, hermanos, hermanos, es una vida vivida, es una vida consagrada a Él. No es cualquier vida, amados hermanos, porque el mundo tiene también su vida. El mundo dice el profeta que también ellos disfrutan su vida. Y los que van a las discotecas, van a bailar, van a los estadios. Dicen, ellos dicen, profeta, ellos dicen que eso es vida para ellos. Pero el profeta dice eso no es vida. Vida, lo únicamente donde uno encuentra vida es solamente aquí. Este es el lugar. La palabra, esa es la única vida para nosotros. Y el creyente ahí en eso es donde uno se goza. Y no solamente dice el profeta, nos vamos a gozar solamente. Quizás en un culto, dos cultos, tres cultos. Nos vamos a gastar en todo tiempo, en compañerismo. Ahí es donde nos vamos a gozar, amados hermanos. A veces solamente estamos contentos con de pronto, bueno, cuando cantamos, danzamos. Pero que cuando viene la palabra, que cuando hay ese compañerismo, que cuando la hermana cuando de pronto la hermana y ley Atena, en Atena eh, hace unas cuantas horas me estaba compartiendo ciertas cosas, a veces a uno eso le provoca ganas de correr, danzar, brincar. ¿Por qué? Porque uno está recibiendo a, 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 de parte de un hermano Algo de parte de la palabra, algo de parte que es Cristo. Y eso a uno tiene que entrar esa vibración de gozo, amado hermano, porque eso es vida. La palabra de él va a ser vida en todo tiempo. Entonces dice aquí. Dice, es el, eh, dice el Espíritu Santo Dice es una acción en usted Es una vida No que no una emoción Porque la emoción hermano se acaba A veces tenemos una emoción por una semana Dos semanas, un año, dos años Tres años A veces hay, hay zarzas manufacturadas Que están por un cierto tiempo que están brillando Que están suplamente eh, Algo como que están este Usted ve una, una llama que está ahí que se mueve Pero después de cierto tiempo ya no está Esa llama se apaga eso no es la verdadera salsa que estaba hablando el profeta en Moisés, en Pablo, en Brandan. Entonces, dice, esto no es una emoción, algo de que está por un tiempo y luego se desaparece. Esto permanece para siempre, dice. No es una emoción, dice, ni cierta clase, dice, de evidencia carnal. Esto no es nada carnal, hermano. Esto no es manufacturado, esto no es humano, dice, sino que es, dice, dice, sino que es, dice, una persona, Jesucristo, la palabra de Dios establecida donde dice en su corazón. Es la palabra de Dios establecida en su corazón. Dice, ¿para qué? ¿Para qué? Para vivificar toda, toda la palabra para esta edad. Para vivificar toda la palabra. El poder vivificador en cada creyente en esta hora, amados hermanos. Por eso hay mucha gente que reclama, hermano, yo quiero señales, yo quiero maravillas, yo, qui yo quiero en este culto que haya muertos levantándose, cojos este, caminando, paralíticos corriendo, ciegos viendo. A veces la gente confunde de que de pronto el poder vivificador es una, una señal de un espectáculo que la gente va a estar aquí en, en cada reunión haciendo ese tipo de cosas, porque verdad, cuando hay este tipo de milagros que sí hay, que sí existen en esta hora porque cada creyente debe ser testigo de que ese esa, esas señales de esos prodigios ahora sí se están dando se están manifestando pero no son amados hermanos eso no es lo que al creyente realmente le interesa eso porque cada creyente sí recibe ese tipo de bendición. Pero yo a nadie le voy a decir, hermano, yo me sané ayer del hígado, me sané del riñón, casi me aplastó un carro, Dios me sanó. Eso ya no produce efecto en esta hora. ¿Qué produce el efecto de esta hora? Solamente cuando la plenitud de la palabra está siendo manifestada a su pueblo, está siendo manifestada a cada creyente, a cada individuo, a cada hijo de Dios. Eso es lo que produce en esta hora vida. Pero no es una vida emocional, es una vida realmente. Una vida de eternidad, porque eso no se cambia, eso no se muda, eso no se mueve, amados hermanos, eso permanece. Entonces dice el profeta aquí, dice, Dios de establecida, dice, sabida en su corazón para vivificar toda la palabra de esta edad. Dice correcto, dice el profeta, observe al Espíritu Santo, dice, observe al Espíritu Santo en qué, en acción, accionando, amados hermanos, porque la, la, una, la, la, la fe, no, cuando se dice que tenemos fe, tiene que haber obras expresadas, hermanos. Si hay fe, tiene que haber obras expresadas, obras manifestadas, porque podemos llenar la boca, yo tengo fe, o ya tengo, estoy cerquita de esa fe perfecta. Pero que esa fe no puede ser una, una obras muertas, tiene que ser obras manifestadas, obras expresadas. Y no estoy hablando de los, de la, de los de los de los milagritos que de pronto tiene la denominación, sino hablando de almas de vidas que están. Revivificando vidas que están naciendo de nuevo, de vidas que estaban muertas, ahora tú las ves nuevamente caminar. Gente que estaba supuestamente en el hoyo, que ya supuestamente sus iglesias o, 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 o sus denominaciones ya no podían darle vida. Pero, ¿qué ha pasado con esta gente? Cuando ha venido la palabra, ha sucedido voz de arcángel. Gente que se ha levantado nuevamente, como Lázaro. Gente quizás estaba pudriéndose en la denominación, pero vino la palabra y le dijo de pronto, jurado de tal: ven fuera. Sal fuera y levántate. ¿A qué? A seguir en este camino de la acción de vida. Entonces aquí dice, dice el profeta, dice eh, Jesucristo, dice la palabra, dice Dios ha establecido en su corazón. ¿Para qué? Para vivificar toda la palabra de esa edad Dice, observe, dice el profeta, al Espíritu Santo en acción. No tanto en demostración, sino en acción. Lo que hace conforme a que otra vez el profeta dice conforme a la palabra, eso es lo que posiciona al creyente, amados hermanos, en esta hora. Esto que por muchos años no se pudo entender, amados hermanos, por muchos años esto pasó oculto. Pero dice el profeta, tenía que ver, tenía que venir esa revelación, ese misterio que parecía todo el mundo decía la palabra, la palabra, la palabra, pero. La palabra es que leer simplemente un folleto, lo leo el folleto, pero no pasa nada. Escucho una cinta, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque no estaba el entendimiento correcto. ¿Qué significaba eso de la palabra? ¿Qué es lo que sucedía cuando la palabra, cuando la palabra viene en esta hora y es vivificada en un creyente, hermanos? No va a ser solamente algo, una, una letra muerta, amados hermanos. No va a ser solamente una letra muerta, que vamos a estar solamente hablando la letra. Está correcto la letra. Mucha gente dice que la letra mata en el sentido mal interpretado, pero la palabra vivificada ya no va a ser solamente eso tiene algo que producir, amados hermanos. ¿Por qué? Porque también dice el profeta, ¿qué es en esta hora que es ser cristiano? Dice el profeta, ¿qué es ser un cristiano en esta hora? ¿Qué significa yo ser un cristiano? ¿Qué significa tú ser un cristiano o una cristiana es vivir para los demás? Vivir para los demás. Claro, puede ser en la parte natural, pero de lo que el profeta habla es que es impartir vida eterna hacia otros. Impartir vida eterna, ¿de qué manera? ¿De qué forma, hermanos? Tal vez invitándole a comer a un creyente una empanadita por ahí, un juguito, algún batido. No, hermanos, es cuando la palabra vivificada sale directamente y va hacia un creyente, hacia un hermano tuyo. Así como lo hizo el evangelista Felipe cuando le dio el mensaje a, a el etíope. ¿Qué hizo, hermanos? Eso produjo, produjo un efecto, hermano, inmediato. Produjo un, 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 un efecto de... Eh, Prácticamente instantáneo, cosa que el etíope dijo: Bueno, aquí hay agua, aquí hay algún río, aquí hay alguna piscina. Bueno, ¿qué impide para yo ser bautizado? ¿Por qué hizo eso el etíope? Como mire, se puede vivificar como bajó rápidamente hacia él y él pidió inmediatamente ser bautizado. Aleluya. Entonces dice aquí: Dice el profeta en el 111, dice: Noten ahora, dice el Espíritu Santo, dice de la Santa Palabra de Dios, dice. Eh, tenía un hombre, dice, ya una mujer, dice, ¿no? Desnudos y, y estos, dice, no lo sabían, ¿no? Bueno, eh, el profeta, bueno, puede tomar aquí muchos tipos, ¿no? De que mucha gente estaban desnudos, estaban sin la palabra, estaban sin el ropaje real de la palabra, ¿no? Así también nos, nos damos cuenta que el, el endemoniado de Gadare estaba mucho tiempo desnudo al lado de las tumbas, él vivía en las tumbas denominacionales. Él estaba desnudo, estaba sin ropa, él estaba totalmente este, destruido, pero era más por la denominación que por el mundo natural. Cosa que cuando venía la palabra cerca del gadareno, él, él lo que hacía, esos demonios que estaban en él pedían súplica. No, ellos pedían eh, auxilio, que antes de tiempo ya venían a atormentarle, porque era la palabra que realmente lo que le faltaba a este varón. Él no tenía la palabra, él tenía denominación, él tenía suficiente tumas denominacionales, pero él no tenía la palabra. Pero cuando venía la palabra, estos demonios venían y suplicaban que no les atormenten más, porque hoy la gente, la palabra al mundo denominacional, a la gente que dice ser del mensaje, a la gente que dice amar del mensaje, cuando tú le abras la palabra, lo que predicaba nuestro hermano en, en Orranche con el manufacturado, que el manufacturado solamente cinco o 3 minutos de la palabra. Pasa los 5, 10, 15 minutos que hace la palabra, comienza a fustigarle, comienza a hostigarle, comienza a hacer eso un tormento y la gente se va inmediatamente. Porque la gente hoy no quiere nada de la palabra. El hombre intelectual no quiere saber nada de compañerismo de la palabra. Este tipo de eventos, al manufacturado y a la denominación del mismo mensaje, no le interesa, amados hermanos. Esto es pasar el tiempo para ellos. Pero para la novia, esto es vida. Para la novia esto es nuestro gozo Esto es nuestro mundo, esta es nuestra fiesta Este es nuestro avivamiento No hay otro amados hermanos Y si queremos en el cielo otro avivamiento Tenemos que aquí empezar a tenerlo aquí mismo Vamos aquí a gozarnos Porque aquí vamos a, a sentir estas arras Amados hermanos, no es en el otro lado Entonces dice rápidamente Para ir casi culminando dice Aleluya dice eh, El profeta dice Gloria a Jesucristo Vamos a pasar acá rápidamente. Con esto vamos a ir cerrando esto. Gloria a Jesucristo por compartir esta, estas hermosas. Aquí, hermano, hay, 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 hay pepitas bastante de esto del, del Espíritu Santo, hermano, que a veces no por el tiempo uno quisiera cogerle uno y, y otro, ¿no? Entonces dice. Aleluya, dice el profeta aquí. Gloria a Jesucristo. Mire lo que dice aquí el profeta en el mensaje Cisternas Rotas, del párrafo 37, Cisternas Rotas, del 26 de julio del 64, dice el profeta. Mire lo que dice el profeta, ¿no? Bueno, muchos ya se lo saben esto de memoria. Pero mientras más esto se lo repite, entonces... Esto más se lo puede digerir de, de una cosa todavía más maravillosa, dice el profeta aquí. Oh, dice, yo estaba hablando, dice, con mi buen amigo, él dice el doctor Libel. Dice, ¿quién estaba? Dice, presente ahora, dice. Y él es un teólogo libre, dice. Y por eso generalmente, dice, tenemos, dice, eh, dice, tenemos algunas discusiones, dice, muy buenas sobre la escritura, ¿no? El hombre muy hábil, este teólogo, ¿no? Y una vez él me preguntó, dice que si yo pensaba que la primera evidencia de tener el Espíritu Santo, dice el profeta, era hablar en lenguas. Entonces él estaba preguntando, le hacían ese tipo de, de, de preguntas, ¿no? Porque eso es lo que dije al principio. A veces se piensa que tener el Espíritu Santo es cabello largo o a la larga, asistir a la iglesia, de pronto cantar y hacer muchas cosas, ¿no? Que en realidad no son malas, pero eso no tiene nada que ver con el asunto del Espíritu Santo. Entonces aquí estaba este teólogo libre y dice con el profeta haciendo, manteniendo ese tipo de diálogo, dice y tuvimos, dice, algunas discusiones muy buenas, ¿no? Porque no solo, no todos a veces te van a dar la razón, a veces siente ese tipito de, de, no sería de confrontación, sino que un poquito de esforzamiento en cuanto a la palabra. Dice muy hábil el hombre. Dice una vez él me preguntó, dice que si yo pensaba que la primera evidencia del Espíritu Santo era hablar en lenguas. Dice ese, eso dice ese era hace muchos años le dije mi amigo Olivey, no dice no es así, no puedo ver eso. Él me dijo yo tampoco. Dijo a pesar de que se me enseñó, dice. Eso dijo, él dijo, ¿cuál cree usted que sería la evidencia? ¿Cuál sería? Bueno, si no es eso, ¿qué es? En el 38 dice, le dije, la evidencia más perfecta. Mire lo que dijo el profeta en un principio, ¿no? La evidencia más perfecta en la cual, dice, puedo pensar, es el amor. Mire, el profeta estaba pensando de qué era el amor, porque, bueno. Él, él miraba de que si yo tengo el, la parte del amor que él estaba enfocando, bueno, él, él, él estaba en, en, o sea, ya con eso le estaba abarcando lo que realmente eso era la, la evidencia de tener el Espíritu Santo. Entonces, y bueno, y cualquiera podía, bueno, decir, bueno, tiene razón, ¿no? Pero aquí el Espíritu Santo estaba clarificando y sabía por qué estaba estas cosas llevándose a, una, a un cuadro completamente claro. Entonces dice, repito, dice, la evidencia más perfecta en el cual puedo pensar, dice, es el amor. No, entonces hay mucha gente que piensa, bueno, que el amor es ser muy cariñoso con los hermanos, muy amable, bueno, también hospedador, desde luego nada en contra de eso, ¿no? A veces se piensa de que hermanito, hermanita, cómo te ha ido, cómo ha pasado, y hermanito que por acá, y siempre, bueno, ese tipo de halago se piensa a veces que ese es el tipo de amor, ¿ya? Ese, ese, ese siempre se, se pensó eso en el mundo del mensaje. Pero bueno, por la misericordia de Dios, ya se ha entendido lo que es realmente el, el amor este ágape, la diferencia con el amor filio, ¿no? Son dos cosas muy distintas. Pero aquí dice el profeta: dice, la evidencia más perfecta, dice, es el amor, dice. Y así continuamos hablando de eso, dice el profeta. Y luego yo pensé: oh, dice, eso suena muy bueno. Así dice que sostuve yo eso, dice, ¿no? Si un hombre tiene, dice, amor, ¿no? Pucha, qué importante, ¿no? Pero un día dice el Señor me corrigió en una visión. Ese era el Señor, amados hermanos, no era cualquier ángel, no era de pronto un simple sueño, dice, el Señor me corrigió en una visión. Dice, y él dijo que la evidencia del Espíritu Santo en esta hora, que era, dice, era poder recibir la palabra. Aleluya. Ese era la evidencia, aleluya. Para cada creyente en esta noche, amados hermanos, para mí y para todos los que estamos aquí. ¿Cuál era esa evidencia, amados hermanos? Recibir la palabra. Y la gente dice, ¿solamente la palabra? ¿Qué es solamente eso, eso? ¿Eso es la evidencia? La gente toma esto como muy poco, hermanos. No sé, la gente lo, lo, lo enfoca como que la evidencia de recibir el Espíritu Santo es porque me leen un folleto o algo así. Solamente en esa línea. ¿no? O como le toman como que fuera una página de la Biblia o algo así. O sea, al Espíritu Santo siempre se la toma de una forma tan, tan... O sea, el asunto de la palabra como una cosa muy barata, sin entender qué es eso hermano de la palabra, la, la palabra no está enfocada a lo que significa amados hermanos, por eso tenemos voz de arcángel. Por eso tenemos este voz de aclamación. Por eso tenemos el sub y acá. Son, son tres fases diferentes, distintas, y eso nunca ha sido enfocado. Entonces la gente solamente dice: Ah, la palabra, la palabra lo toman como algo simple y liviano, porque no hay el entendimiento correcto a lo que el profeta, a lo que el Espíritu Santo estaba enfocando a esta hora. Y como yo dije, esa palabra no es una hoja de la Biblia, no es un folleto, no es un medio folleto, no es una hoja del folleto, es toda, es la plenitud de la palabra. Aleluya, es todo ese cordero asado al fuego, aleluya. Es todo, amados hermanos. No es una parte, no es, una, no es un 80% de ese cordero, no es un 70% ni un 90%, es todo. Y cuando hablamos todo, es 100% toda la palabra, amados hermanos. Es todo. Entonces dice el profeta aquí, dice, no es ni amor ni hablar en lenguas. Nada de eso, amados hermanos. No es ni amor ni hablar en lenguas. Si no dice, ¿qué es? Una vez más dice, sino recibir toda la palabra. Aleluya. Entonces, eso es lo que la novia hoy debe estar buscando. Eso es lo que la novia debe estar plenamente identificándose con esta porción de la escritura. Porque como dije en el principio, solamente recibir la palabra no es solamente recibir así nada más de manera literal. Recibo la palabra y ya tengo el Espíritu Santo, como decían los bautistas. Solo por creer, ya tengo el Espíritu Santo. El otro, solo por hablar en lenguas, ya tengo el Espíritu Santo. Aquí es, esa palabra tiene que entrar a una obediencia. Y esa obediencia nos va a dar derecho a lo que estamos hablando, derecho a la señal, derecho al Espíritu Santo, derecho, aleluya al sello de Dios derecho a esa voz de arcángel y ese es un derecho para ser adoptados en confianza como hijos de Dios y una vez que somos adoptados vamos a hacer lo que hizo allá Enoch en el Antiguo Testamento y sabemos que Enoch trabajó y trabajó trabajó construyó sus, 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 sus planchas juez, poniéndole una encima de otra una encima de otra y no se quedó con unas cinco o seis planchas dice que Enoch él trabajó hasta culminar la última plancha hasta llegar a, 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 arriba a la plenitud hasta llegar a piedra de corona, aleluya y eso es lo que la novia hoy tiene que hacer amados hermanos bueno pues Dios les bendiga a todos ustedes en esta noche, gracias será hasta una oportunidad para seguir compartiendo estas preciosas pepitas de parte del Señor Dios Dios les bendiga amados hermanos, Dios le bendiga Dios le bendiga hermanos les quisiera compartir aquí en el libro de Génesis, el capítulo 2, el versículo 8. Génesis 28 dice: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el versículo 16 dice: Y mandó Dios, Jehová Dios, al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová, Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, había dos árboles, pero uno traía muerte, pero otro traía vida. Entonces el profeta en la edad de Éfeso del libro dice: ¿qué, ¿Qué significa el árbol de la vida? En el párrafo 128 la edad de Éfeso dice: ¿Pero qué es el árbol de la vida? Ahora, en primer lugar, tenemos que saber que, que, qué es lo que significa el árbol. En Número 24.6, cuando Balaam describía a Israel, dijo que eran como plantados por Jehová. Árboles, a través de las Escrituras, se refieren a personas, como dice en el primer Salmo. Entonces, el árbol de la vida tiene que ser la persona de, de la vida, Jesús. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que nos va a traer vida a nosotros, vida eterna? Es Jesús. El cual, que dice el profeta? Es la Palabra. Y ese debemos ser, ese tipo de árbol, como dice el libro de Salmos 1, ¿no? Y porque debemos ver con qué nos identificamos, con la muerte o con la vida. Porque aquí hay el árbol, de la, de, de, eh, o sea, como dice David, como árbol plantado junto a corrientes aguas, pero Judas también árbol de árboles otoñales que no, tienen, que no tienen hojas, que no tienen compañerismo, nada. Entonces, aquí en Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 11. Primera de Juan 5, 11 dice. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo, en Cristo, la palabra. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, pero uno puede fanfarronear diciendo que tenemos la vida, pero características van a mostrar si tenemos la vida. Como allá Eva podía decir que tenía la vida, pero ¿qué mostraba? Ese compañerismo con la serpiente mostraba que no tenía la vida, que se había separado de la vida. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que, que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En el mensaje, vida eterna y cómo recibirla. Porque hay características para obtener la vida también. Vida eterna y cómo recibirla en el párrafo 84, dice así. Ahora, Jesús dijo en San Juan 5.24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. O sea, características. Ahora, vida eterna, ¿qué quiere decir la palabra eterna? Eso quiere decir sin fin. El que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida sin fin. O sea, pero dice, cree o oír. Pero el profeta dice, no es solo creerla, sino debe ir acompañado con la vida, vivirla. Porque uno puede decir que cree, cree. Entonces, aquí también hay otra característica en el libro de San Juan, el capítulo 5, el versículo 39, dice. San Juan 5, 39 Dice, Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. O sea, la manera de obtener vida eterna es por la palabra, por Jesús. Él mostrándonos que por eso uno puede decir que es difícil la vida cristiana. Pero si uno, es más, por eso dice el profeta, que es más fácil irse al cielo que al infierno, porque para ir al infierno tiene que hacer tantas cosas como Eva. Ella lo tenía fácil, pero ella decidió el camino difícil. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En el mensaje solamente una vez más, señor, en el párrafo 112 dice: dice, no están dispuestos a pagar el precio. Sansón oró correctamente. ¿Qué oración hizo él? Voy a decir esto para terminar, señor, déjame morir con mis enemigos, porque este es el problema. No quieren pagar el precio para morir. O sea, uno debe morir a toda la naturaleza errada para obtener la vida de Dios, para llegar a esa estatura de un varón perfecto. Y eso es por la palabra. En el mensaje de vida, el párrafo 110 dice: Entonces el diablo tiene otra manera. Tenemos solo un momento más para esto. El diablo tiene otra manera de pervertir, además de decir, bueno, yo no, yo no bebo, hermano Branham, yo no fumo, yo no apuesto, yo no le soy infiel a mi esposa, a mi esposo. Yo haré, yo vivo una vida buena. Pero el diablo ha pervertido eso. Él le permite pensar para satisfacer su conciencia culpable. Que si usted va a unirse a una iglesia, usted está bien, esto está errado, eso es pervertir. Usted no puede obtener satisfacción por unirse a una iglesia, solo llega a ser algo mental en usted, es un asunto intelectual. O sea, uno debe vigilar por las escrituras porque el diablo nos puede hacer pensar que tenemos la vida de Dios solo por congregarnos en una iglesia o quizás por, por danzar, pero todo eso sin la palabra de Dios, sin la vida de Dios, nada sirve. Entonces, aquí en San Juan 6, 63. San Juan 6:63 dice: El Espíritu es el que da vida, o sea la palabra, porque Jesús dijo: Mis palabras son Espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha; las palabras que yo he ha hablado son Espíritu y son vida. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5 el versículo 11. Y este es el testimonio de Dios, nos ha dado vida eterna y, y esta vida está en su hijo. El que tiene al hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, si no tenemos la palabra, no tenemos vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del, del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En el, en el libro de las edades, la visión de Patmos, párrafo 30. Dice así. Juan no dice que volvió para ver. Aquel que le hablaba, sino que volvió para ver la voz. Oh, cómo me gusta eso. Él volvió para ver la voz. La voz y la persona son lo mismo. Jesús es la palabra. O sea, Jesús es la palabra. Uno, no puede, uno puede decir que cree en Jesús, pero si tus hechos no muestran, tu clase de vida no muestra que tienes la palabra, no tienes Jesús. O sea, no tienes la vida. Y si no hay vida, ¿qué dice? Hay muerte. Y eso es lo que nos presenta Satanás: la muerte. Porque el profeta dice que es entre. Entre vida o muerte, entre pecado o libertad, libertad, o sea. Entonces, aquí en el, en el mensaje, el pecado imperdonable, el párrafo 57. El pecado imperdonable, el párrafo 57 dice. Entonces, si usted no ha sido engañado para creer alguna teoría, algún sentir, alguna cosa u otra, lo cual está bien, yo no tengo nada en contra de ello, dice. De cualquier manera que Dios se lo dé a usted, ese es el negocio de Dios y de usted pero cuando un hombre ha nacido del espíritu de Dios, usted lo volverá lo verá subir al trono de gracia, confiadamente y humildemente. Y sabe que él tiene derecho de comer del árbol de la vida. O sea, esa es la manera de tener derecho del árbol de la vida. Porque algo le ha sucedido a ese su individuo, que es una experiencia de él y que no encontró en ninguna otra parte del mundo. Y todo hombre o mujer que ha nacido del espíritu de Dios tiene una experiencia dentro de él mismo que sabe exactamente cuándo sucedió, cómo sucedió y qué clase de efecto tuvo en ellos. Todo hombre y mujer que han nacido del espíritu de Dios, algo le sucedió, sencillamente algo cambió, que es es una conversión. Párrafo 58 del mismo mensaje del pecado imperdonable dice: como dijimos esta mañana, usted tiene una vieja sábana allí, tan sucia como puede estar, llena de tinta y todo lo demás, nada lo puede quitar. Usted la mete en un bote lleno de cloro o en una tina y la saca de allí y está tan blanca como puede estar. O sea, eso trae la palabra vida, porque aquí dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Eso es lo que le, eso es lo que la sangre de Jesucristo le da al creyente que confiesa su pecado. La alabanza dice: hay una fuente llena con sangre que emana de las venas de Manuel, en donde los pecadores, al sumergirse bajo el raudal, pierden todas sus manchas de culpa. Entonces, cuando Dios acude a la sábana y ve que se secó por los vientos santos de Dios, viniendo como un viento soplando recio del cielo, Él toma el Espíritu Santo y, se, y sella eso hasta el día de la redención, de esa manera. En el párrafo 60 dice, luego el diablo mira sobre ese sello, pero él no puede llegar a él. O sea, porque cuando uno tiene ese sello, mientras Eva estaba con el árbol de la vida, Satanás no, no podía tener lugar de, de tomarla, nada. Pero cuando ella se separó de ese árbol de la vida, entonces pudo tomar lugar Satanás. Por eso dice aquí en el párrafo 60, el mismo mensaje dice, cuando el diablo mira sobre ese sello, pero él no puede llegar a él. Él lo puede importunar y le puede zumbar y le puede arguir, pero no puede llegar a él. O sea, eso es lo que él quiso hacer con Jesús en Mateo 4. Vino y lo tentó, pero no podía hacer nada porque Jesús tenía la palabra y él mostró que la única manera de vencer a Satanás es por el escrito está. Dice, continuando dice, él no puede agarrar porque hay un sello de Dios que se le prohíbe. Aleluya, le prohíbe que lo toque. Esta es la propiedad privada de Dios. Aleluya, sí, Señor. Entonces aquí en 2 Corintios 11 el versículo 1 dice, 2 Corintios 1. Dice: Ojalá me, tole, me toleráis un poco de locura, sí, tolerarme, porque os oh celo con celo de Dios, pues os oh, he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido otro evangelio, que lo habéis aceptado, bien lo tole, toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a, a aquellos grandes apóstoles. O sea, Pablo, haciéndole mostrar a su iglesia que se queden con la palabra, porque esa es la única manera de, de reconocer a Satanás en todos sus ataques. Entonces, eh, aquí, en el mensaje del pecado imperdonable. El párrafo 62, el, pecado el párrafo 62 dice, ahora, hay una cosa al respecto, que usted puede acudir a sus razones y usted mismo se puede agilar en la razón. No lo trate de razonar, usted solo dice, mire, déjeme ver, quizás yo haría esto, no lo razoné, créalo, Dios no viene por medio de razonamiento, es todo irrazonable. Ningún hombre puede comprender a Dios. Usted nunca lo comprendió y nunca lo comprenderá. Usted conoce a Dios. Usted no conoce a Dios por su razonamiento. Usted a Dios por fe sencilla, como de niño, para aceptar su palabra. Eso es lo que, de esa manera, debemos operar. No como Eva, que razonó. Dice: Usted conoce a Dios por fe sencilla, como de niño, para aceptar su palabra. Usted dice que él es la verdad y la cree así es como usted conoce a Dios es por fe, no por razonamiento y fe que está basada en la palabra su poder para razonar está dentro de usted pero la fe viene de Dios o sea la fe viene de la palabra la fe es algo que nace en usted es algo que Dios le da a usted y es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se razona aleluya aquí en el, para ir terminando en el libro de Juan el capítulo 10 el versículo 27 Libro de Juan 10, 27 dice así: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, debemos ser ovejas que siguen, ¿qué? Solo al pastor. Y el real pastor, dice el profeta, es la palabra, es Jesús. Y dice: Y esa es la manera de obtener vida eterna y no perecer, y nadie la podrá arrebatar de sus manos. No como Eva. Porque en este tiempo, ¿qué hizo Jesús allá? ¿Qué, ¿Qué llevó? Una, una, una iglesia como el libro de los hechos. Y así mismo va a llevar una novia que no, que no va a ser como Eva, que no se va a dejar seducir el diablo. Entonces, aquí en la edad de Éfeso, en la edad de Éfeso, en el párrafo 166, dice así: la Edad de Éfeso, párrafo 166. ¿Y qué fue lo que produjo aquel árbol? El árbol de la ciencia produjo muerte. Caín mató a su hermano Abel. El malvado mató al justo. Así se fijó un orden. Se mantendrá ese orden hasta la restauración de todas las cosas, como ha, como ha sido dicho por los profetas. Ahora, allá fue muerte natural, pero aquí puede ser muerte espiritual. Por eso debemos examinar bien. Entonces, aquí en el mensaje, Sansón, ¿a dónde se ha ido tu fuerza? El mensaje de Sansón, ¿a dónde se ha ido tu fuerza? En el párrafo 34. Dice así. 34. Recuerden que mientras ustedes estén viviendo al pie del árbol de la ciencia, comiendo del fruto que cae de él, ustedes están lejos del árbol de la vida. Dice: No pueden estar en ambos al mismo tiempo. Ustedes forman gigantes intelectuales, eso es cierto, y grandes filósofos. Pero, no, pero nosotros no necesitamos a esa clase de filósofos en la iglesia. Nosotros necesitamos cristianos humildes y nacidos de nuevo. Y eso es lo que trae el árbol de la vida, el nuevo nacimiento. ¿Y cuál es la evidencia? Es el profeta, es una alma que se alimenta, se alimenta de la palabra de Dios. Palabra sobre palabra. Entonces, aquí, en el mensaje, el Dios de esta edad perversa. En el párrafo 237 del mensaje, el Dios de esta edad perversa. Dice así, párrafo 237. Ven ahora, ¿quién es el líder de esta edad moderna y religiosa? Edad perversa. Es el diablo tomando ese, ese árbol del bien y del mal y colocándolo allá afuera. Fíjense, trayendo a su bella novia iglesia al concilio cunémico para una buena. O sea, el diablo no es que te va a sacar de la iglesia, no. Te quiere sacar de la palabra, de, de, de la vida, de lo que te da vida. Porque él sabe que si uno se mantiene en ese árbol, él no puede hacer nada. No los puede tocar. Sabe que lo derrota, como hizo Jesús. Esa, esa es una buena. Su bella iglesia científica. Con todos los títulos que pueden ser obtenidos, los PHD de la Iglesia de Cristo, los PHD de la Bautista, Prebisteriana, Pentecostales y todas. Trayéndolas a todas con sus galas decoradas y grandes iglesias. A todos al concilio cunémico. Somos uno. Nunca les será perdonado a ellos una denominación. El usar la marca de una denominación es la marca de la bestia. Nosotros ya hemos pasado por ello aquí, al hacerlo. Huyan de ella, hijos, huyan de ella. Una gran y bella iglesia de la boda ecunémica, usando su marca. Que es el profeta William de ella. Y el profeta en el mensaje, en, en la edad de Efeso, ¿qué dice? ¿Cuál fue el clamor en qué edad? Vuelvan a la palabra, vuelvan a la palabra. Aquí ya para culminar, en, en el mensaje habrán restaurado, en el mensaje habrán restaurado la, la parte última del párrafo 66. En el mensaje habrán restaurado. Dice así dinos dios danos hombres como con espinazo en lugar de un hueso de la pechuga de pollo sí señor danos a otro Juan el Bautista eh, envíalo úngelo con el espíritu santo porque Juan el Bautista reconoció quién era la vida era jesús que no se detenga en decir algo sino que se quede con la palabra o sea que se quede con, con la vida que se quede con el árbol de la vida y, y si él se queda con la palabra y si Él se queda con la palabra, que no tenga temor. Dios respaldará su palabra. No he estado en, 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 en toda clase de lugares difíciles, en donde se levantarán demonios y toda clase de lugares, se levantarán demonios y todo lo demás. Yo los he visto ser cegados, tumbados y todo lo demás. No teman, quédense allí con la palabra y observen lo que Dios hace. Solo estén seguros que ustedes están bien con Dios. Quédense con esa palabra y observen lo que sucede. Dios le bendiga hermanos. Eso es lo que le quería compartir. unas escrituras. Josué capítulo 10. Desde el verso 12 dice. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al Amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, Detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer: Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido a Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Quiero leerles otra escritura. Esto es Filipenses capítulo 4, el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensar. Leyendo estas escrituras, nosotros vemos, por ejemplo, en Josué capítulo 10, que se juntan los reyes para pelear contra los, los gabonitas, las cuales habían hecho un pacto con el pueblo de Israel cuando Dios les había mandado diciendo que no hagan ese pacto. Pero a causa de que habían sido engañados, ellos hacen ese pacto. Por ejemplo, eso nosotros vemos en el capítulo anterior. Por ejemplo, en el versículo 14 dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido a Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Cuando nosotros vemos el profeta dijo que Josué era tipo del Espíritu Santo y era el que les iba a hacer cruzar, el Jordán a ese pueblo, y eso es lo que nosotros estamos viendo en este día. Con ese entendimiento, quiero leerles un párrafo del mensaje: es el mensaje, la más grande batalla jamás peleada. Es el párrafo 103. Bueno, le vamos a leer desde el 96 para. Entender lo que el profeta está hablando. El 97 él dice: No hace mucho una joven llegó aquí de la escuela secundaria. Su madre me llamó y dijo: Hermano Brana mi hija tiene la enfermedad de Hodgkin. Eso es cáncer. Se forman crecimientos y los médicos toman una muestra de un crecimiento en su garganta. Le, le enviaron y era exactamente la enfermedad de Hodgkin. Entonces él le dijo, el próximo que brote podría salir, podría salirle en el corazón. Cuando suceda, entonces morirá. Dijo, a ella no le queda en la forma como está apareciendo, ella tendrá cuando mucho tres meses de vida. La madre dijo, ¿qué debo hacer? ¿Enviarla de nuevo a la escuela? Dijeron, déjala que siga asistiendo. Pues es probable que muera repentinamente. Y dijeron: Permítale que vaya y continúe su vida normal. Hasta donde, hasta donde más pueda. No le diga nada al respecto. Entonces la señora me dijo: ¿Qué debo hacer? Eso es lo que el profeta dice. La señora me dijo: ¿Qué debo hacer? Le dije: Tráigala y ponle la línea de oración. Y le dije, venga usted con ella. Tuve una sensación extraña. Y cuando la muchacha llegó esa mañana, tenía los labios azules por el maquillaje. Y así lo usan en las escuelas. Y la criatura vino. Y no sabía quién sería. Solo me habían llamado por el teléfono. Yo le tomé la mano y le dije, buenos días, hermana. Allí estaba, esa era ella. Pasando un momento miré a su madre y vi que las dos estaban sin Dios y sin Cristo. Le dije, ¿cómo espera usted recibir sanidad en esta condición? ¿Aceptará usted a Jesucristo como su Salvador personal? Le dije, ¿vendrá usted aquí a esta pila bautismal y se hará bautizar en el nombre del Señor Jesucristo para remisión de sus pecados? Ella dijo, lo haremos. Oh, ustedes saben lo que sucedió. La mujer quizá esté sentada aquí en esta mañana. Muchos de ustedes conocen el caso. El hermano Mike Egan, uno de los síndicos aquí, estuvo pendiente del caso. Eso hace ya como cuatro o cinco años. La joven fue llevada de nuevo al médico y no le hallaron ningún rastro de la enfermedad de Hodgkin. Y el párrafo 104, él dice, ¿cuál era el problema? Primero, era necesario abrir el conducto. Usted tiene que colocar el soldado al Espíritu Santo, poniéndole al frente de la batalla, el cual acepta la palabra, la palabra de Dios. Él es la palabra. Y cuando Él se para allí, no hay nada que lo pueda detener. No existe nada. Cuando uno de los otros conductos ha sido limpiado, es como una caldera vieja con el húmero obstruido. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Porque cuando Josué empieza, ¿por qué tuvo tanta convicción de pararse y poder decir sol detente en Cabaón? Por qué dice y un solo hombre hizo esas cosas. Dios en ese tiempo empezaba a operar con un solo hombre. Y el profeta dijo que para este tiempo no es el mover de un solo hombre, es el mover de un cuerpo de una novia. Si un solo hombre pudo hacer esas cosas, ¿cuánto más un cuerpo entero, cada creyente, cada cristiano? Pero el profeta viene soltando y suelta las claves. ¿Cuál es la causa de que Dios no puede operar en nuestras vidas? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de estas cosas? Y él dice: Es como una caldera vieja con el número obstruido. Póngale fuego y eso hará estallar la cosa. Y así sucede con tantos cristianos estallados. Nosotros vemos la clase de vida que Dios promete para nosotros: una vida cristiana gloriosa, donde cada joven, cada jovencita tendría que tener una vida tan consagrada a la palabra. Pero, ¿cuál es la causa de que explotan? Dice el profeta: Estallan. Una vez bien, una vez mal, es porque no pueden limpiar sus conductos. Dice: Póngale fuego y eso hará estallar la cosa. Y así sucede con tantos cristianos estallados: Es porque no limpian bien los conductos. El profeta, cuando habló de los conductos, habló de los cinco sentidos espirituales. ¿Se da cuenta: Dice: Es porque no llegan hasta lo más profundo de su ser. Los pensamientos haciendo todo a un lado y comenzando desde adentro hacia afuera con esa palabra de Dios que no ha sido adulterada que de que es la verdad. Nosotros vemos a Pablo predicando eso a su iglesia. ese era el entendimiento que él tenía. Yo le había revelado eso, y de esa manera le empezó a instruir a cada uno de sus hijos, a cada uno de los creyentes. Y eso es lo mismo que Dios quiere para nosotros en este día Tener el mismo entendimiento Por eso es que le leí Filipenses 4 Todo lo que es puro dijo Santo sí, Jesús Se por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto, todo lo justo Todo lo puro, todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si algo digno de alabanza En esto pensad y el profeta dice: ¿Cuál es la causa de que estallamos muchas veces? Porque nuestros pensamientos. Ese es el punto. Que estamos pensando en cualquier otra cosa. Son los sentidos, dijo el profeta, que los conductos no han sido limpiados para que el Espíritu Santo, el gran líder, el soldado, pueda estar enfrente. Amén. Amén. El párrafo 105. Él dice: No importa si diez mil murieran hoy en este lado, confiando. O que mañana murieran diez mil al otro lado confiando, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo soy la persona. Yo soy aquel que está confiando. Yo soy aquel que que lo cree. Yo soy aquel que está confiando. Yo soy aquel que lo cree. Y veríamos allá, dice el profeta, si quisiéramos abrir nuestros conductos. No es que el predicador va a venir a abrir los conductos de la gente o de cada creyente. Dice, si nosotros personalmente quisiéramos abrir nuestros conductos, si es que logramos y vemos, dice, encontraríamos a este, a ese, a este y al otro, y a miles de ellos testificando. ¿Se da cuenta? Cuando una persona ha sido limpia, librada de sus sentidos, cuando los conductos han sido limpios, ellos estarían testificando de la palabra de Dios. David entendía estas cosas. Él dijo: Si cayeran mil a mi diestra, o diez mil a mi siniestra, a mi izquierda, a mi derecha, si cayeran a un lado o al otro, se da cuenta. Él dijo: La confianza de Él estaba en la palabra de Dios. Pero, ¿cuál era la causa de eso? Nosotros vemos en los Salmos, Salmo 16. Dice guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová. Tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. El entendimiento que tenía David, un hombre conforme al corazón de Dios. Dice para los santos que están en la tierra y para los íntegros en toda mi complacencia se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de, de sangre. Ni en mis labios tomaré su nombre. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron, me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿De qué manera entendía David estas cosas? ¿Cuánto amaba la palabra de Dios? ¿Cuánto amaba su ley? El verso 7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Su meditación estaba en la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra. No seré conmovido. Por eso era el entendimiento que tenía David. Por eso decía: Caerán a mi lado mil, a mi diestra de mil, pero a mí no llegarán. ¿Por qué? Dijo el profeta. Porque su confianza estaba enteramente en la palabra de Dios. El verso 9 dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. ¿Se da cuenta? Y el profeta dice, si solo nosotros quisiéramos limpiar nuestros conductos, ¿cuáles serían los resultados de aquello? No una persona, no solo el predicador, sino veríamos a este, a ese y al otro, a cada uno, dijo el profeta, que Testificando de la palabra de Dios. El profeta nos enseñó que, que es testificar En el mensaje la influencia de un hombre sobre otro Es el párrafo 72 Fue predicado el 13 de octubre del año 62 Y él dice yo dije hermanos Algo está errado Ustedes hombres son hombres de negocio en primer lugar, no entienden el acercamiento. Ustedes no entienden el acercamiento al ministerio. Porque el ministerio es un don llamado por Dios. Puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Dios los puso allí para el perfeccionamiento de la iglesia. Los hombres de negocios deberían de testificar. Las mujeres. Amas de casa, no importa si ustedes son las sirvientas de la casa de alguien, testifiquen, hagan todo lo que puedan para el reino. El profeta dice: Pero nunca inyecten sus propias ideas, solo digan lo que dice el mensaje y sigan adelante. Entonces, quizás ustedes tendrían un poco de influencia, pues no traten de predicar ahora hasta que Dios o oh, ustedes. Saben, los llame, solo quieren exactamente con eso que dice su, te, tu te, su testimonio, y dice, porque si lo hacen, ustedes terminarán en la categoría equivocada. Nosotros nos damos cuenta de lo que el profeta se refería acerca de testificar y lo vemos a través del mensaje. Si el profeta dice, continúo con el mensaje, la más grande batalla jamás peleada. Es el párrafo 105. Dice yo soy aquel que lo cree y veríamos allá si quisiéramos saber nuestros conductos. Eso es lo que nosotros tendríamos que examinar en nuestra vida. Si realmente queremos servir a Dios como la Biblia lo declara, como vemos en las Escrituras. Así como decidió José, cuál era el interés, el amor hacia la palabra de Dios que no le permitió transgredir su palabra. ¿Se da cuenta? Dice y veríamos. Allá, si quisiéramos abrir nuestros conductos, y si es que logramos, si lo logramos y vemos, estaríamos, encontraríamos a este, a ese, a este y al otro, ya miles de ellos testificando. Y el párrafo 106 dice: Pero el diablo lanza inmediatamente el contraataque, si él logra entrar allí, en lo más mínimo. En ese instante Pondrá en huida Al ejército suyo Ya ahí es donde el profeta nos enseñó Él predicó Cristo el misterio de Dios revelado Y él dijo Vamos a hablar de la, la Segunda fase Era todo lo que Cristo es, tenía que hacer Bachar en su novia porque la primera fase Lo cumplió Jesús en su primera venida Por eso cuál es el resultado De todo lo que Cristo es en su novia tenía que tener la preeminencia en su vida. ¿Se da cuenta? Pero el diablo lanza inmediatamente el contraataque. Si logra entrar allí en lo más mínimo, en ese instante pondrá en huida al ejército suyo. Y esto es lo que nosotros no queremos, ¿cierto? No queremos ver jóvenes, jovencitas, a nuestros hermanos estallar. Estar, un, estar todos juntos y después más adelante no. Y si no queremos eso, el profeta nos enseñó cuál es la clave. ¿De qué manera tendríamos que estar operando? ¿Cuál tendría que ser el énfasis de cada uno de nosotros individualmente en nuestra vida? Por ejemplo, en el mensaje, la presencia de Dios no reconocida. fue predicado el 18 de junio del año 64. Es el párrafo 3. Una vez yo miraba la orilla del mar sobre la cual el viento estaba soplando y ciertamente estaba muy agitado. Vaya, eso no fue la orilla del mar, eso fue en el lago Michigan. Estaba allí parado observando las olas a, me, a medida que aparecían. Y las aguas de ese lago Daban saltos y los botes se balanceaban. Dice: Y yo pensé: Vaya, el agua está teniendo un avivamiento. Eso es. Él daba saltos y se agitaba. ¿Por qué? Un viento fuerte e impetuoso descendía sobre él. Yo pensé: Bien, saben una cosa. En este momento no hay ni una sola gota más de agua en él de la que había cuando estaba perfectamente en calma. No había más agua en él, solo que ahora estaba todo agitado. Bien, ahora, ¿de qué se trata esa agitación? ¿Saben ustedes lo que hace la agitación del agua? Saca todo lo sucio de ella hasta la orilla. Eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros nos damos cuenta que el profeta habló de limpiar nuestros conductos, nuestros cinco sentidos espirituales. Josué entendió estas cosas, porque él se pudo parar y decir sol detente en Gabaón. Si antes de eso nosotros vemos en Josué capítulo 1, ¿cuál era la enseñanza de él? ¿Qué es lo que Dios le había requerido? Si él no hubiera obedecido estas cosas, no, nunca se pudo haber parado y decir sol detente en Gabaón. Porque él, su confianza estaba en eso porque él estaba siguiendo las escrituras. Él estaba cumpliendo la ley que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo de Israel estaba confiando en eso. Porque le dijeron a Josué, te serviremos, te seguiremos. Pero si así como estuvo el Dios, así como estuvo con Moisés, si está contigo. No leamos esa escritura antes de continuar. Eso este es Josué capítulo 1. El verso 15 él dice, hasta tanto, que Jeho, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y estaréis en posesión de ella. El 16 dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas. Así te obedeceremos a ti. Pero dice, solamente te obedeceremos, te seguiremos, iremos a donde tú nos mandes. O donde tú vayas, nosotros vamos a estar allá. Pero solo necesitamos una cosa hay una condición ¿cuál fue la condición? solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuve con Moisés cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que les mandes que muera solamente que te esfuerces y seas valiente y nosotros vemos cuál fue la comisión de Dios para con Moisés oh, y para con Josué se da cuenta Dijo, así como estuve con Moisés estaré contigo. Pero cuál era. Qué es lo que Dios pedía respecto a eso. Dios nos promete bendición. Definitivamente resultados gloriosos en esta vida. De la misma manera como fue en la iglesia apostólica. Pero siempre y cuando obedezcamos de la misma manera como lo hizo Josué. Por eso se podía parar con tanta convicción y decir sol detente en Gabaón. Estaba tan decidido a acabar absolutamente con todos sus enemigos. Dijo el profeta: Y el sol es la palabra de Dios. Nosotros tendríamos que tener ese mismo entendimiento. Si queremos vencer a nuestros enemigos, ¿qué es lo que tendría que estar en la escena? ¿Qué es lo que tendría que estar en protagonismo en nuestras vidas? Pablo entendía estas cosas. Dijo: En eso piensen. Su meditación tendría que estar en ello. David entendía estas cosas. Y eso es lo que él predicaba. Eso nosotros vemos en cada salmo. Continúo leyendo el mensaje y la presencia de Dios no reconocida. ¿Saben ustedes lo que hace la agitación del agua? Saca todo el sucio de ella hasta la orilla. Y el profeta dice: Eso es lo que nosotros necesitamos: una limpieza de la incredulidad hasta la orilla. Permitir que la palabra de Dios tenga la preeminencia. Eso es lo que necesitamos: un avivamiento que saque toda incredulidad, los pecados, supersticiones y cosas. Venga y vea que Dios es a un Dios. Esa es la razón por la que tenemos avivamientos. ¿Se da cuenta? Y el profeta dice: si realmente quisiéramos eso en nuestra vida, porque eso es lo que Dios ha prometido para nosotros y dios no dijo no dejará caer su palabra a tierra sino que será cumplida cada una de ellas ni una jota ni una tilde pasará y dijo que de la misma manera los resultados de la iglesia apostólica se cumplirían otra vez una vez más nosotros vemos a jesús de qué manera operó con sus discípulos ellos empezaban a decir pero maestro nos dicen que no nos lavamos las manos o nos dicen aquellas cosas se da cuenta pero Jesús dijo, ¿de dónde, ¿de dónde sacan estas cosas? ¿Se da cuenta? Jesús les empezó a instruir a, por la palabra de Dios a dónde tenían que llegar. Y la palabra empezó a limpiar los conductos hasta que pudo venir el Espíritu Santo sobre ellos. Y eso es lo que nosotros vemos en Hechos capítulo 2. ¿Por qué Dios pudo vaciarse a ellos? Porque limpiaron sus conductos. ¿Cuándo? cuando permanecieron en la palabra de Dios, un compañerismo alrededor de la palabra. Eso es lo que le limpió los conductos a ellos. Y la predicación de ellos siempre fue apuntando a uno solo. ¿Quién? Jesucristo. Es necesario obedecer a Dios, dijo Pedro, que antes lo había negado. Pero cuando eso se plantó en su corazón, cuando decidió poner la palabra de Dios por delante, nunca se apartó de eso. Dijo, es necesario poner, ¿qué? Obedecer qué? No al hombre, a Dios, a la palabra antes que a los hombres. ¿Cuál es el hombre? Esto. Esto es el real hombre un, por el nacimiento errado. Y a eso no tendríamos que obedecer absolutamente para nada. Mis sentidos nunca se van a, a poner al lado de la palabra de Dios. Siempre estarán en contra. Dijo el profeta, el más grande enemigo que yo tengo, dijo, era yo mismo. ¿Por qué decía estas cosas? Él los lo soltaba porque, por así, él entendía eso. Dijo: Nunca estas cosas se pondrán. Dijo: Si ¿sí está bien. Si sus, sus, sus sentidos, sus afectos, sus razonamientos, sus imaginaciones no cuadran con la palabra, es mejor que lo pongan a un lado. Porque eso iba a hacer estallar la cosa. Quiero regresar al párrafo 104 del mensaje La más grande batalla jamás peleada. Si el profeta dice: ¿Cuál era el problema? Dice: Primero era necesario abrir el conducto. Usted tiene que colocar el Espíritu Santo, poniéndole al frente de la batalla, el cual acepta la palabra. dice el cual acepta la palabra de dios dice él es la palabra y cuando él se para allí no hay nada que lo pueda detener no existe nada cada uno de los otros conductos han sido limpiados cuando son limpiados dijo cuando aceptamos la palabra de dios por eso pablo entendió estas cosas y él empezó a predicar enseñó eso a uh, el profeta toma para predicar este mensaje, Efesios, dice, tiene que vestirse de toda la armadura de Dios, porque las acechanzas del enemigo definitivamente aquí iban a venir. Dijo, profeta, y eso cuando uno decide estas cosas, dijo, pero el diablo lanzará inmediatamente el contraataque. Pablo entendió esas cosas y le dijo, ¿de qué manera tendrían que vestirse? Si quiere, leamos Efesios. Efesios 6, el verso 10 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. David entendía eso, dice a Jehová: Es la fortaleza de mi vida. Y Pablo dice: Fortaleceos en el Señor. ¿De qué manera? Dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo entendió estas cosas. Nuestra lucha no es contra el hermano, contra carne y sangre. ¿Sí? ¿Por qué no tenemos lucha contra sangre y carne? ¿Sino contra qué? Principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de, de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios. Para que podáis resistir el día malo, habiendo acabado todo, está firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y Jesús dijo, tu palabra es verdad. Amén. Y vestidos con la curaza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, se da cuenta de qué manera tendríamos que estar vestidos. Pablo entendía estas cosas, hermanos, y eso es el mismo entendimiento que tendríamos que tener nosotros. El profeta dijo: Yo prediqué todo lo que Pablo predicó, y cuando él estuvo en la sexta dimensión y le dijeron: En eso estamos confiando. Y es la misma predicación para nosotros. En eso tendría que estar nuestra confianza. En la palabra de Dios. A todo lo que es verdadero. Todo lo que es honesto. Todo lo justo. Todo lo puro. Todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna. Si es algo digno de alabanza. Dijo que al abrirse los sellos. ¿A quienes eran dadas la gloria? ¿A quién eran cantadas estas cosas? A solo uno, Jesucristo. Dice, en esto. Pensad y si lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí Haced esto, haced y el Dios de paz estará con vosotros Quiero leerles Un mensaje La creencia de María Amén. fue predicada el 21 de enero del año 61. Bueno. Párrafo 15. Nosotros vemos que en el párrafo 14 viene hablando acerca de María que empezó a hablar con José de la, de la escritura de Isaías 9:6. Y el párrafo 15 dice, ahora, al dar la vuelta a la esquina, ella vio esa luz parpadear otra vez. Y mientras miró... Cuando tuvo que pasar por el pequeño lugar estrecho en donde solo una sola persona podía pasar, allí se paró Gabriel, el arcángel. No era el sol que ella vio reflejándose. Él la iba siguiendo y le encontró en un lugar en donde ella no tenía que ver a él. Y ella miró, y él estaba así. Y él estaba resplandeciendo en, en luz todo alrededor de él. Eso asustó a la Virgencita, y sin duda que ella agarró su cántaro de agua, y esos grandes ojos se quedaron fijos mirando al arcángel, y dijo: Salve María, o detente, tú eres favorecida delante de Dios. Oh, me gusta eso. Esa mujercita en la ciudad más vil que había en el mundo en ese tiempo, conocida como la ciudad más vil. De todas maneras, en Palestina. Allí ella había vivido tal vida al grado que Dios le escogió para una cierta obra que él iba a hacer. Allí ella miró su rostro y, le, y la estremeció de miedo. Y el verso 16 dice, ustedes saben, es por lo general cuando estamos pensando en estas cosas. Pablo dijo, todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo honesto algo digno de confianza en esto pensad dice es lo que maría hacía dice profeta es por lo general cuando estamos pensando en esas cosas la biblia dice si hay algo digno de alabanza si hay virtud alguna en esto pensad yo pienso que la razón que no vemos más allá de lo que vemos es porque tenemos nuestras mentes en muchas otras cosas yo pienso que los ángeles todavía nos aparecen a nosotros si únicamente mantuviéramos nuestra mente en ellos. Pero estamos pensando en algo más, a dónde vamos a ir, o de un cierto programa que tenemos que mirar, o una cierta compra que tenemos que hacer. Pero nuestras escrituras nos dicen, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas otras cosas os serán añadidas. Y entonces... Allí es cuando vemos a Dios. Y entonces allí es cuando vemos eso que Él dijo, tú eres muy favorecida delante de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta por qué Pablo predicaba estas cosas? ¿Por qué David tenía eso dentro de Él? vemos Salmo 119 de qué manera tendría que operar cada joven queremos limpiar nuestra vida dónde tendría que estar nuestra meditación dónde tendría que estar nuestro énfasis no queremos ser cristianos estallados reventar estallar estar tal vez hoy día estamos bien y mañana mal no queremos ese tipo de resultados porque la Biblia no promete eso para nosotros y si no promete eso para nosotros pues nosotros nos aferraremos a lo que la palabra de Dios dice al tipo de resultados que cada creyente debería tener y Pablo nos dio la clave. Y el profeta nos dijo: Si quieren vencer, si quieren limpiar sus, sus conductos, definitivamente lo pueden hacer. Si él nos dio la clave, ¿por qué, hermano? Porque está en nosotros mismos, es nuestra propia decisión. Por eso el profeta decía: Nosotros tenemos la vida cristiana que nosotros queremos. Él no nos puede obligar, Él dio su producto. La decisión de aferrarnos a eso, de tomar su palabra, es nuestra. Pero nunca lo podremos tomar mientras nuestros conductos todavía estén sucios. Tal vez tomaremos una parte y más adelante lo, no lo podemos, no podemos seguir avanzando. El agua no va a pasar. El profeta decía que cada uno de nosotros, a través de nosotros tendría que correr la palabra de Dios. Pero ¿cómo lograremos eso? Dijo, era a través de la palabra. A causa de que tenemos que limpiar toda ira, todo enojo, toda contienda, para que la palabra de Dios pueda fluir a través de nosotros. Dijo, y de la misma manera tenemos que operar en nuestro mundo espiritual. Si queremos que la palabra de Dios, así como nosotros vemos a Jesús, cuando se paró con, en el pozo con esta mujer, esta mujer empezó a ver las cosas. Cuando la palabra le mostró la condición de ella, ella aceptó eso en su corazón y salió. La palabra empezó a fluir de ella, ¿por qué? Porque ella aceptó: Mi condición está toda contaminada, mi vida está sucia. Aceptó tanto la palabra dentro de ella que los conductos fueron limpiados y no se quedó ahí, sino que salió testificar de la palabra. Eso es lo que el profeta nos dijo. Si realmente queremos testificar, si entendemos estas cosas, no veremos solo a un hombre. Les veremos a él, aquello, al otro, a cada uno testificando de la palabra de Dios. Bueno, hermano, eso es lo que les quería compartir. Quisiéramos compartir unas escrituras en el libro de Éxodo, el capítulo 16, el verso 4. Rápidamente. Libro de Éxodo, capítulo 16, verso 4. Dice, y Jehová, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo y al pueblo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Bueno. Nosotros conocemos la historia, ¿no? Avanzando rápidamente, nosotros conocemos la historia de Israel cómo salieron de Egipto y Dios Dios mandó un hombre, un profeta como Moisés. Nosotros tenemos un paralelo como Moisés en esta hora William Branham, que tenía que levantarse un pueblo bajo su ministerio en esta hora. Pero el profeta da características que la clase de creyentes que se comienza a levantar, porque siempre el profeta habla de infiltrados, aún la Biblia nos advierte. En Mateo 24, si fuera posible, engañarían a unos escogidos. Entonces uno debe de entender en esta hora, por ejemplo, quisiéramos leer una parte del, del mensaje. El mensaje, ¿por qué la gente es tan fluctuante? Ahora, cuando uno viene al cristianismo, hay fases en el cristianismo. Y cuando uno no tiene el entendimiento... De la palabra de Dios uno no sabe cómo subir a un nivel más alto. Por ejemplo, ¿por qué la gente es tan fluctuante? Del año 56 y el 1 de enero, el párrafo 79. Párrafo 79 del mensaje ¿Por qué la gente es tan fluctuante? Dice. Ahora, yo me he fijado en muchos cristianos en mi vida que están arriba y abajo. Yo me he preguntado acerca de eso. Y sin predicar un tal texto como este allá en las otras iglesias, a donde voy. Yo pensé mejor dárselo a mi pueblo aquí en el tabernáculo sobre por qué la gente es tan fluctuante. Párrafo 80. Uno encuentra gente que parece ser muy religiosa, parece tener un deseo tan profundo, y diariamente ellos escudriñan e investigan con ansia y buscan de Dios. O sea, ¿qué está hablando el profeta? De que hay gente que en su corazón tienen un deseo profundo, de ser cambiados, de una realidad, porque la gente ha sido creada para adorar a Dios, ha sido creada el creyente en esta hora, para servir a Cristo en este día. Pero ¿qué es? Satanás envía sustitutos, sustitutos y trata de desviar ese deseo, ese anhelo que tiene la gente en su corazón. Entonces dice, uno encuentra gente que parece ser muy religiosa, parece tener un deseo tan profundo, y diariamente ellos escudriñan y, e investigan con ansia y buscan a Dios, y nunca llegan a una solución de ningún tipo, a donde ellos pudieran estar alguna vez sentados o anclados en Cristo. Dice, buscan de tal manera. Por eso cuando uno no entiende, la, la vida cristiana nunca va a funcionar bajo la capacidad humana, bajo la fuerza de uno. Por eso uno tiene que reconocer que en realidad es Cristo operando en la persona, es la palabra de Dios. Entonces dice... El, es, eh, a donde ellos pudieran estar alguna vez sentados o anclados en Cristo. O sea, esa era la preocupación del profeta. Veía a la gente que venía con un deseo ardiente. Cuando uno no entiende estas cosas, uno nunca va a investigar en la palabra de Dios cómo la gente tenga éxito, cómo uno tener éxito en la vida cristiana. Por eso es, cuando gentes, padres, de familia no entienden estas cosas, ellos tratan de tratar de influenciar a sus hijos a su manera. O jóvenes, tratan de vivir la vida cristiana a su manera, pero tienen un buen deseo. Tienen deseo, quieren buscar, anhelan de Dios, pero el problema es que no saben cómo opera, cómo opera esas cosas. Por eso el profeta deja esta clase de mensajes tan especiales para uno poder entender cómo opera la vida cristiana. Dice, nunca, a donde ellos pudieran estar alguna vez asentados o anclados en Cristo. Y yo he entendido que estos son, por experiencia, personas intelectuales. Continuemos leyendo un poco más. Ahora el párrafo 81. Ahora hablando de esto, hay dos diferentes tipos de cristianismo. Parece extraño, pero yo no diría dos tipos, yo no diría dos diferentes tipos, yo diré dos diferentes fases. Sería una mejor palabra para usar, no dos tipos, dos fases. El mismo cristianismo, pero dos fases de ello. Y una de ellas es una intelectual o una concepción mental de lo que Dios ha dicho en su palabra. O sea, uno entra al cristianismo, uno conoce. Que tiene que vivir de tal manera. Uno lo opera, comienza a estudiar, escudriña, busca de Dios. Y tiene un buen deseo, dice. Esa es la primera fase. Y una de ellas es una intelectual, una concepción mental, dice. Y la otra es una experiencia experimental que Dios le ha dado al hombre en su corazón. Ya no es con la mente, sino con el corazón del creyente. Por eso, cuando uno viene al cristianismo, uno entra, acepta la palabra de Dios y ve que es correcto, dice el profeta. Se acerca, examina, esto es correcto, yo lo veo en la palabra, lo veo en el mensaje y uno lo acepta y lo cree. Pero dice, es una fase, es intelectualmente. Pero hay otra parte donde dice que Dios le dice, y la otra es una experiencia experimental que Dios le ha dado al hombre en su corazón. Dice, el 84, el que es intelectual tiene hambre. Dice, él se está festejando en Dios pero su fiesta no dura. O sea, ¿qué es? Cuando uno opera con la mente en el cristianismo, uno se regocija en los cultos, se puede regoci regocijar, danzar, gritar, pero termina eso y no va a durar, porque es una emoción intelectual, una emoción mental. Por eso uno tiene que vigilar su corazón, su vida de uno, porque si uno entiende, uno se conoce a sí mismo, uno tiene que ser sincero. Señor, ¿cómo estoy operando en esta hora? Viene cualquier problema, cualquier tentación, cualquier proposición de Satanás y hay bajas y altas. ¿Qué es? No es una realidad en esta hora. Uno necesita operar con el corazón. Dice: El que es intelectual tiene hambre, él se feste está festejando en Dios, pero su fiesta no dura. ¿Qué es? La atmósfera se crea, la gente se regocija, entra, sabe que tiene busca de la palabra de Dios, pero no permanece ahí para siempre. Porque Dios no viene a dar una vida parcial, es vida eterna. El profeta dice, vida eterna no es una vida que tú vas a estar aquí así viviendo naturalmente. O sea, está hablando de las características del que tuvo el dador de vida eterna. Él no operaba de ninguna otra manera sino basándose en la palabra de Dios. Porque esa es la real vida eterna. Entonces, dice el otro, párrafo 85, el otro parece tener la victoria todo el tiempo. No hay nada que les molesta. Ellos están tan sólidos. Y anclados a más no poder. ¿Qué es? Cuando uno opera y cree la palabra de Dios, no mentalmente, porque cuando es mentalmente, uno la puede creer, cojo y se regocija y ve, y sí, es cierto. Pero luego viene, pasan unos cuantos días y la gente se decepciona, tal vez toma excusas y no puede vencer en su vida cristiana, en su caminar cristiano. Pero ¿qué dice? El otro parece tener la victoria todo el tiempo. Cuando uno opera con el corazón, creyendo con el corazón, dice parece tener la victoria todo el tiempo hable con él siempre está animado Acérquese que él lo va a animar a usted júntese con él usted también va a ser victorioso ¡Aleluya! qué es mire es el, el entendimiento que tenía el profeta dice no hay nada que les moleste hable se ría se patee insulte lo haga lo que sea con él nada le molesta porque su corazón ha sido impactado por la palabra de dios dice que les molesten en lo absoluto. Dice. Ellos están tan sólidos y anclados a más no poder. Que es el creyente llega a un punto donde la palabra de Dios llega a ser la preeminencia absoluta sobre todas las cosas en este en esta tierra. Dice. Parece que tienen algo en ellos que eh, dice. Están tan sólidos y anclados a más no poder. No hay pruebas. No hay tormentas que les molesten en lo absoluto, pero parece que tienen algo en ellos que personas que personas que son cristianas y que están tratando de vivir para Dios admiran este tipo de, de, de cristianos. Y yo frecuentemente me he preguntado, Señor, ¿qué es lo que estas personas tienen por lo que las otras oran tanto y sin embargo parece que fallan en recibirlo? La preocupación del profeta que la gente reciba una realidad de la palabra. Le, leamos un poco más. Dice, ahora vayamos rápidamente al segundo paso. ¿Qué hace a estas personas salir al campo y comer el maná? Hablando de lo que leímos en Éxodo, el capítulo 16, el profeta comienza a hablar de esa rutina que tenía la gente, porque se comienza a levantar un pueblo, había pueblo, ese pueblo comió el maná de Dios. Creyó es que ese era el maná de Dios, pero sin embargo, ¿dónde terminó? Terminó en el infierno. El profeta comienza a aclarar estas cosas aquí. Entonces, llega la noche, muchos de ellos tienen hambre, dice. Gente que tiene hambre por maná, por la palabra de Dios. Y la gente va a la reunión, hay tanta gente que va y enciende la radio, oye un buen sermón y se regocija. Muchos de ellos van a la iglesia y oyen un buen sermón y se van a la casa y se regocijan. Pero entonces, ¿qué es esa cosa que viene y se lo quita todo a usted? A la primera dificultad que se levanta. Seguramente si usted está oyendo la palabra y su alma se está regocijando con la palabra, es el Espíritu Santo que usted está comiendo. Mire lo que dice el profeta. O sea, ¿qué es? ¿Qué es eso que la gente a la primera circunstancia que viene se desanima parece que ya no puede vivir la vida cristiana dice por ejemplo el párrafo 105 ven yo creo que usted cree para vida eterna yo creo eso que su aceptación el señor jesús le da vida eterna para siempre cuando usted lo cree entonces yo creo que por un espíritu luego usted es bautizado en el cuerpo de creyentes vamos a llegar a eso en unos cuantos minutos si dios quiere dice usted cree para vida Eterna. Pablo lo dijo, recorriendo las regiones superiores de Éfeso y hallando en ciertos discípulos, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ven, su fe lo ancla usted en Cristo. Eso es intelectual. El profeta lo aclara aquí claramente. Usted lo cree, usted lo acepta, usted dice que es correcto, usted reconoce que eso es la verdad y usted es un cristiano y usted tiene vida eterna por creerlo. Y usted ha entrado en Dios, usted está en el campamento, el maná está cayendo y usted se lo está comiendo, dice. Pero aún así eso todavía es intelectual, dice el profeta. Dice 108 rápidamente, y se fijaron ustedes, la cosa extraña había una multitud mezclada comiendo el mismo maná. Personas que son pecadores, que no aceptan al Señor Jesús, todavía pueden disfrutar bien del movimiento del milagro de Dios sanando a los enfermos, pueden regocijarse en la gente que hace lo correcto, puede abrir sus corazones y regocijarse en un sermón que ha sido predicado bajo la unción. Y ese es el mismo tipo de maná que el cristiano está comiendo hoy en día. O sea, ¿qué es? El profeta comienza a dar características. Que usted cuando es algo intelectual, algo solamente mental, usted podrá regocijarse, ir a los cultos y cosas buenas. Podría ser un buen religioso, dice el profeta, y hará grandes cosas, pero ¿qué es? No tiene una realidad. Cualquier circunstancia que se le acerca, ya está, parece que todo acabó para el creyente en esa hora. Pero ¿qué es? El profeta está tratando de entrar a que la gente busque una realidad, donde tormentas, lo que sea, jamás le va a afectar en su vida cristiana. Su ánimo, su gozo, todo lo que usted tiene, jamás se va a debilitar porque es gente atada, atada a un absoluto que es la palabra de Dios. Dice el profeta del 111. Yo me he encontrado con personas que han estado en la iglesia y solo se regocijan y los veía salirse de la iglesia y quizás lunes o martes, uno solo viviendo con un mal comportamiento indecente en cuanto a un cristiano. Y el hombre o mujer, quien sea que fuera, regresaría y le daría a uno la mano, diría, "Yo no quiero hacer esas cosas." Uno siente lástima por ellos. ¿Qué es? Es gente que viene, se regocija en los cultos, escucha la palabra de Dios, pero luego mente en su comportamiento no tienen una relación tan firme con Dios, que viene cualquier situación y los derrota. Dice, pero ¿qué es? El deseo de ellos es no querer hacer esas cosas. Pero hay un poder que los obliga a hacer eso. ¿Qué es? Es un liderazgo sobrenatural. Así como, de, así como Dios descendió sobrenaturalmente en esta día, en su palabra demonios sobrenaturales han salido para que el creyente sea desviado y no pueda tener victoria en esta hora qué es cualquier tentación jovencitos que tienen un buen deseo de servir al señor tal vez servir en la música alguna cámara algún cántico algún cualquier clase de servicio quieren hacerlo tienen ese deseo pero viene el enemigo para atraparlos qué es uno tiene que vigilar su relación con dios como está en esta hora fluctuante o para siempre eso es lo que uno tiene que entender en este día por eso la gente no tiene éxito en el cristianismo. ¿Por qué? Solo se regocija en los cultos, es beneficiado de la atmósfera. Pero qué tal si operara con el corazón. Piense qué clase de creyentes. Uno apoyaría eso de ahí, uno quiere trabajar por eso. Por eso uno busca esa clase de escrituras, para que la gente tenga el entendimiento de cómo vencer en esta hora. Piénselo. Es gente con buen deseo, con un deseo de servir al Señor, con deseo de servir, vivir la vida cristiana como se merece en esta hora. ¿Pero por qué la gente no lo puede hacer? Porque es una concepción mental. Se alimentará del maná, podrá gozarse, regocijarse, pero su vida, él sabe que no es un vencedor. Y lo único que puede hacer vencer, Jesús nos enseñó, es el escrito está. Por eso el profeta aquí, él se va. La gente que comió del maná, que estaba en el lugar santísimo, jamás iba a ser derrotado, jamás iba a tener hambre. Pero para entrar ahí, tenía que ser lavado, ungido y vestido por el profeta de Dios, que es un lavamiento por la palabra de dios por eso a veces uno no entiende cómo operar uno ve a la gente y quiere ayudar pero uno no va a poder ayudarlo es dios tiene que ser dios en uno por eso cuando uno entiende estas cosas uno va a operar diferente por eso el profeta habló son cartas leídas de todo usted sabe la gente conoce el mensaje ahora unas simples palabras no lo van a convencer porque ha habido tanto de del cristianismo lo que se necesita en esta hora son reales creyentes, epístolas vivas, donde pueda, uno pueda ver y el caminar de ese creyente le anime a uno. Por ejemplo, leamos una parte rápidamente. El profeta habla en el mensaje Influencias del año 64, el 15 de febrero, el párrafo 26, párrafo 26. Dice el profeta, "Recuerden, la Biblia dice vosotros sois epístolas escritas y vivientes leídas por todos los hombres. Ahora, mucha gente no lee la Biblia. Dice, usted es una carta caminante, debería de ser una Biblia caminante. Cristo en usted. Usted de, debería de ser la palabra caminante de Dios. Si usted profesa ser un cristiano, qué responsabilidad que tenemos en este día. Cuando uno entiende y llega al cristianismo, hay una gran responsabilidad, porque nuestra influencia, definitivamente alguien nos está mirando. Alrededor no estamos solos, gente nos está mirando y el profeta dice hay gente que no lee la Biblia, pero qué es, Dios ha confiado su palabra a un pueblo para que lo represente a él en este día y nadie tenga excusa. Dice debería, debería de ser la palabra si usted caminante de Dios, si usted profesa ser un cristiano y no lo es, su influencia, lo que usted está influenciando hará que usted tenga que dar cuenta por muchas almas que usted ha apartado o alejado de Cristo en aquel día del juicio. Ahora, la muerte no es lo terrible, dice el profeta, pero el juicio que sigue a esa muerte es lo terrible. Por eso uno tiene que entender en estas horas lo que nos conviene operar en este día para no fallar y no ser partícipes de ese juicio. Dice el, el continuemos leyendo un poquito más, el párrafo 27. Así que nos conviene del mismo mensaje, influencias del 15 de febrero del 64. Así que nos conviene en esta noche pensar acerca de eso, porque todo hombre, mujer, muchacho o muchacha ¿Sabe que usted va a llegar al juicio? Dice, usted pudiera escaparse de esto, aquello y lo otro, y ganar el impuesto sobre la renta, y pudiera escapar de la agencia tributaria, pudiera hacer una cosa u otra, pudiera haber excedido el límite de velocidad, tal vez los policías no lo hayan atrapado, pero un día el juicio lo va a atrapar a usted, eso es seguro. Y es necesario que el hombre muera, y después de esto el juicio, la muerte no es una cosa difícil. Es el juicio después de la muerte, esa es la parte lastimosa. Y allí lo que usted haya hecho en la vida y cómo ha influenciado a otros, tendrá que dar cuentas por eso en aquel día. Qué gran responsabilidad. Por eso cuando uno entiende en esta hora, uno va a caminar distinto. Va a caminar. Su manera de ver ya no va a ser la suya, sino la de Dios. Su manera de pensar con respecto al pueblo de Dios no va a ser la suya. Pero este hermano ni siquiera me saluda, me trata mal, ni siquiera eh, eh, acá a este sí le da el mejor plato, lo atiende mejorcito, pero a uno, no, este no tiene el amor de Dios, eso no le va a afectar. Su manera de ver, este es el pueblo de Dios, aman la palabra. Me conviene caminar con respeto, con reverencia, con humildad, porque no es cualquier clase de pueblo. Eso es lo que uno tiene que entender. Es una gran responsabilidad. Por eso, cuando uno opera con el corazón, se va a mover de esa manera. Si es un cantante, cualquier clase de creyente que desea hacer un servicio a Dios, se va a mover con ese entendimiento. Va a caminar de esa manera, entendiendo, no, 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 no me conviene la derrota en este día. No me conviene fluctuar en esta hora. ¿Por qué? Porque hay gente que está mirando mi vida, mi testimonio, y no quiero ir allá, Señor. Lo siento, soy un cobarde y dar mal reporte, pero gente decidida se va a levantar en esta hora, que entiende lo que Dios ha requerido en esta hora y se va a parar victorioso, vencedores, nunca fluctuando. El párrafo 31 del mismo mensaje. Y especialmente ustedes, gente que reclama ser cristianos, sepárense de las cosas del mundo, no tengan nada que ver con el, con el mundo, huyan de él, porque alguna persona lo está observando. Alguien lo está observando a usted y usted no solo se va a enviar a usted mismo allá, sino que los va a llevar a ellos al lugar malo y usted va a tener que dar cuenta por su influencia. ¡Qué gran responsabilidad! Piénselo: mi vida, como yo me muevo, puede guiar la gente al infierno o a la gloria con Jesucristo. ¡Qué tremendo! Piénselo, hermano, durante las edades de la iglesia nadie podía hacer por nuestros hermanos, pero en esta hora nosotros podemos movernos para, para que la gente despierte que si sí hay una realidad, que si sí hay y si sí se puede vencer en esta hora. Ahora, cuando uno opera mentalmente, uno va a ver, no, pero es que yo no tengo un don, ¿para qué? Los que tienen don en ellos sí lo pueden hacer más rápido, son excusas. Mire, la vara en el lugar santísimo era una vara seca, vieja. Dios, ¿por qué deja esas características? Dios iba a coger lo peor, lo, lo que no era sublime, lo, no, lo que no era digno para representarlo a Él. Es un desafío que uno tiene que tomar en esta hora. Es fácil, siempre hay que pagar un precio, pero uno entiende lo que nos conviene operar en esta hora. Bueno, vamos, unos cuantos párrafos más. del mensaje, por qué la gente es tan fluctuante. Por ejemplo, el párrafo 115 dice el profeta, ¿alguna vez se ha encontrado con una persona que ha estado allí dentro y que ha probado que, y que está viviendo en este maná? Uno se lo puede encontrar en lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, o en un día nublado, en un día claro, en un día tenebroso, cosas yéndole bien, mal. Él siempre es dulce y siempre lleno de amor. Nunca habla o hace algo incorrecto. Él está viviendo bajo la gloria de Dios. Él nunca tiene hambre, Él nunca tiene que ir a la iglesia para ser levantado el ánimo. Él simplemente siempre está lleno de Dios. Piénselo. Cuando un hombre, una muchacha o un creyente opera con el corazón, de, de, entendiendo que este es Jesucristo mismo y lo único que nos cambia, nos limpia, entiende lo único que nos va a hacer vencer, es la palabra de Dios y lo cree con el corazón, no algo mental, diciendo no, conmigo no, ¿qué va a creer? Tiene que ser gente con talento, con dones, ellos sí. Con eso sí Dios puede operar. Entonces Dios está contradiciendo su Biblia. Dios cuando se acercó tomó gente que ni siquiera daba un vuelto. Por eso no hay excusas en esta hora para vencer. ¿Qué es? Usted los ve lunes, martes, miércoles, todos los días de la semana, contentos. No, pero es que mis hijos, nada les afecta a ellos. No, pero es que mis padres, nada les afecta a ellos. Su relación con Dios es impenetrable. Eso es lo que uno tiene que entender en esta hora. Dice, por ejemplo, el párrafo 116, la gente va a la iglesia y ellos le dan un estrechón de manos en la iglesia y se ríen y le llaman a un, un hermano afuera de la iglesia, le harían una mala jugada, jugada que no estaría exactamente correcta para una ganancia personal. Yo no digo que esas personas están aquí en el tabernáculo, pero yo digo que hay cosas en la gente que haría que la gente haría y ella cambia la menor cosita hace volver ese viejo temperamento de nuevo, ese egoísmo, abrirá un oído para oír chisme o hacer algo de ese tipo. Esa persona nunca ha entrado dentro en esta urna, aquí ellos están fuera. Piénselo, cuando uno opera de esa manera, uno no está comiendo del lugar santísimo, no está comiendo de la palabra de Dios pura, sino es adulterada. ¿Por qué? Uno no opera con el corazón, cuando opera intelectualmente. Usted sí le gusta la palabra de Dios porque entiende intelectualmente que esa es la verdad, pero también le hace caso, dice el profeta, a chismes, voces y toda esa clase de cosas que no le, no, no le conviene a su alma. Y por eso cuando uno no entiende esas cosas, ¿por qué es derrotado? Porque se está alimentando de comida que no le conviene. Porque una enfermedad viene cuando el cuerpo, el alimento físico está mal alimentado. ¿Y qué es? El enemigo tiene acceso a esa vida. Pero cuando uno entiende que, por es, que es por alimento, entonces tiene que nutrirse totalmente de la palabra pura de Dios. ¿Un día, dos horas a la semana? No, entiende, es todos los días de mi vida, porque me conviene tener un testimonio en esta hora para que la gente no se decepcione. Por ejemplo, rápidamente. El 117. Ellos verdaderamente están comiendo la misma clase de maná. Ellos han sido traídos al campo. Y ahí es donde, en el terreno del campo, es donde la gente cogía el maná. ¿Qué es? Aquí en el mensaje, la gente agarrando la palabra de Dios. Dice. Y ellos están allí y ese maná ellos comen es el mismo maná que estos hombres comen aquí. Ambos tienen el mismo pastor, ambos leen la misma Biblia. Pero uno constantemente se queda verdadero y humilde. Y el otro tiene sus altas y bajas yendo de esta manera. ¿Qué es? No permanece. Por eso, por eso Jesús les, les, les enseñó en su primera venida que les convenía conocer la verdad, porque la verdad los libertará. Dice: adentro y afuera, ambos comiendo el mismo maná, pero uno ha entrado y el otro todavía está fuera. Ambos son creyentes para vida eterna, pero uno es bautizado con el Espíritu Santo en el reino de Dios y el otro está afuera comiendo el mismo maná. ¿Qué es? Uno tiene que entender estas cosas, porque si no desespera por entrar a la palabra de Dios desesperadamente, de que esto se haga una realidad en uno, entendiendo que es Jesucristo mismo, tratando de entrar a la vida, tratando, Él quiere controlar su ver, su pensar, su desear, sus propósitos para, para el cristianismo, para en este día. Él quiere controlar toda su vida, pero cuando uno no entiende y opera mentalmente, no Señor, ¿sabes qué? En esta parte no te metas en mi vida. Entonces ahí es donde falla. Dice... El párrafo, el párrafo 133. Y un hombre que una vez entra en Dios y el velo cae detrás de él, cerrándose de las cosas del mundo, él está en la presencia de Dios, comiendo el maná. Dice. Con razón a las 12 o a las 9 tarde o cualquier cosa, Él está viviendo en la presencia del rey, amén. Con razón cada día está bien para Él. Él sabe dónde está. Él ha encontrado un lugar secreto. Él ha ido detrás del velo. Las puertas están cerradas detrás de Él. Él no ve nada del mundo. Esas puertas fueron hechas a prueba de sonido, con piel de oveja y piel de cabra. Y esto es a prueba de sonido por medio del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es? Era un lugar acústico, donde el sonido de afuera adentro no entraba y el sonido de adentro hacia afuera no salía. Era un lugar secreto, un lugar acústico, piénselo. Cuando uno entra a ese, a ese lugar secreto, la palabra de Dios, cuando uno entra a la palabra de Dios, sus oídos son sellados a toda cosa errada, sea chisme, sea que lo que quiera, usted solo se regocija por la palabra de Dios, nada más. Piénselo, como decía, si hay algo puro en esto, virtud alguna, en esto pensad. Su pensar cambia, su desear cambia, su anhelar cambia. Donde antes uno quiere, sí, en lo natural, quiere lo mejorcito para uno naturalmente, pero ahora es para la vida espiritual, para el alma, para el real creyente. Uno anhela la libertad de los demás. Y por eso uno va a trabajar para ser libre uno mismo y así no ser de estorbo, sino ser de ayuda, aunque sea, para el pueblo de Dios. Entonces uno va a desesperar en esas cosas, va a operar, entrar a la palabra de una manera sincera, no intelectualmente, pero de una manera sincera, creyendo desde el corazón. Dice, de sonido con piel de vieja, piel de cara, y esto es a prueba de sonido por medio del bautismo del Espíritu Santo, que esconde a un hombre en Cristo. Y allí Él llega a ser una nueva criatura, todas las cosas viejas. Han sido nuevas ahora, su pensar, todo eso. Él camina diariamente delante de Él en esta manera. Qué tremendo lo que dice el profeta. Piénselo. Cuando uno opera de esta manera, an, anhel, a, uno va a anhelar diferente, uno va a ver diferente, va a caminar diferente. Cuando uno entiende, Señor, en realidad la vida cristiana no lo puedo hacer por mi capacidad, no lo puedo hacer. Uno ha comprobado eso, lo ha tratado de hacer, ha tratado de influenciar tal vez a cierta juventud, tal vez a ciertos hijos si tiene hijos o lo, a lo, a los padres de familia. Y uno entiende que no funciona de esa manera. Lo único que puede crear es la palabra de Dios. Mírenlo a José. Él entendía, él sabía, era una concepción mental. Cuando él vio lo que Dios le había prometido a él, lo veía en sueños, lo veía, era palpable. Y él entendía que eso era para él. ¿Qué era? Una vida sin tacha, sin mancha, una, una juventud gloriosa, creyentes victoriosos, todos los días de su vida. Uno conoce esas cosas, pero uno cuando es sincero, Señor, ¿por qué todavía no toma lugar estas cosas? Entonces, ¿qué es? Uno desespera para entrar a ese lugar secreto y se va a mover como José. Era en la cárcel, el mejor carcelero. Él quería ser mejor en todo. Qué tremendo, qué desafío para en esta hora. Piénselo, donde Dios nos ha puesto, uno va a querer ser el mejor. ¿Qué es? Dice el profeta. Gente que se mantiene constantemente en la palabra y humilde. Es el acceso para poder jamás ser vencidos. Bueno, hermanos, eso era lo que queríamos compartirles. Que Dios les bendiga. Aleluya, el Señor Jesucristo le bendiga hermanos. Te quiero compartirles aquí nomás. Un poquito, un poquito tarde. En la Biblia, en el libro de, de Juan, capítulo 6, el versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo, lo, la palabra que os he hablado son espíritu y son vida. Ahora vemos que Dios es el principio de la creación. Cuando en Génesis, Él descendió en Génesis, Él pudo ver la tierra desordenada y vacía, pero Él no la dejó así. Él comenzó a descender y vio la tierra desordenada y vacía y Él comenzó a traer luz, entendimiento, su palabra. Él dijo, sea la luz, y ese fue el entendimiento de su palabra. Entonces nosotros podemos ver que a eso es lo que me quiero referir un poquito, o sea, el hablar, el ver y el hablar están conectados. Entonces podemos irnos en... En Números el capítulo 13 versículo 27. Números capítulo 13, versículo 27. Estos eran, eran. eran, Ellos primeramente estaban en Egipto. Ellos realmente en Egipto eran el pueblo de Dios. Pero Dios les mandó un profeta bajo el primer éxodo. Y todas las la características de, de ese primer éxodo están en este tercer éxodo. Es lo mismo, Dios nos ha un mensaje a un profeta. Pero vamos a ver cómo, cómo es la forma de mirar el mensaje y cómo es la forma de hablar el mensaje. Quienes hablaron correctamente y quienes hablaron erradamente. En Números capítulo 13, el versículo 27 dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y amuralladas. También vimos allí a los hijos de Anac. En, en, en el versículo 27 están diciendo: Nosotros llegamos a la tierra, la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Vieron el fruto, todo, vieron la tierra, pero comenzaron a haber quejas. Comenzaron a haber quejas con respecto a la tierra. Y tal como nosotros vemos. A ellos Dios les dio una tierra natural. Y el profeta dice en el mensaje de la fiesta de las trompetas, dice, a, a nosotros Dios nos ha dado la palabra. Entonces, ¿con qué actitud entramos en la palabra? ¿Cuál es nuestro ver? ¿Cuál es, porque ver es entender. ¿Cuál es nuestro hablar con respecto a la palabra? El, el versículo 29 del mismo capítulo 13. Este es el lenguaje de la gente errada. Este es el ver de la gente errada. Dice, Amalek, habita, habita en el Negeb y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo, que habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y la ribera del Jordán, el 30. Dice, entonces, el versículo, el capítulo 13, el mismo capítulo 13, el versículo 30, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo, ahora este es el ver correcto, con respecto a la tierra, con respecto a la tierra, con respecto al mensaje, con respecto a lo que Dios le había mandado. Este es el hablar correcto, como Caleb, como Josué. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos, subamos luego y tomemos posición de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ahora en el número capítulo 14 dice, y Josué, y Josué, hijo de Nun, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que, los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. El versículo 7 dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por, el, por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera, buena. Dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, y Él nos entregará la tierra que fluye en leche y miel. Ahora, aquí está el punto, aquí está el punto y la clave. ¿Por qué Dios se agradó de ellos? ¿Por qué Dios se agradó? ¿Por qué? Porque ellos tuvieron un lenguaje diferente. Su expectativa, su ánimo. Con respecto a la palabra de Dios, ellos entraron, ellos querían poseer la tierra. Porque la condición de Dios, al mandarlos un profeta bajo el primer Éxodo, no era solamente sacarlo de Egipto, no solamente tener el tabernáculo de adoración. No solamente era eso. Su objetivo final era entrar en la tierra y poseer la tierra prometida. Entonces, primeramente, Dios estaba probándolos en el desierto, en Cádiz Barnea. Era un momento de decisión que ellos tenían que tomar. Pero antes de entrar a la tierra prometida, Dios estaba probando su lenguaje, su ver, su entender. Es lo mismo nosotros. Dios nos ha enviado el mensaje, pero ¿qué? ¿Cuál es, ¿Cuál es el resultado del mensaje? ¿Cuál es la evidencia del mensaje? Ve, que nosotros tengamos expectativas por la palabra diariamente. Estar contentos con la palabra, estar gozosos de, 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 del gran mensaje que Dios nos ha enviado. Porque así como Dios envió bajo el, primer éxodo, bajo el primer éxodo, lo envió a Moisés, bajo el pilar de fuego, bajo las mismas señales. Dios también nos ha enviado un profeta en este tercer éxodo. Bajo el pilar de fuego, bajo sanidades, bajo, bajo sanidades, poderes, tantas cosas, hermanos. Y el mensaje es tan glorioso. ¿Por qué vivir derrotado? ¿Por qué tener el lenguaje de los diez espías? ¿Por qué no tener el lenguaje de Josué y Caleb? Que tuvieran un lenguaje diferente. Entonces Dios se agradó de ellos. Por eso tomamos San Juan 6. Dice que mis palabras son espíritu y vida. El mismo poder creador que se pudo ver en Génesis, una tierra desordenada y vacía. ¿Usted cree que Dios lo dejó ahí? Dios nunca deja la tierra desordenada y vacía. Dios no, de, Dios no dejó esa tierra así. Dios comenzó a ver la tierra, pero hay que hacer algo en esta tierra. Ah, ¿qué voy a traer? Hay tinieblas. ¿Qué, ¿Qué traeré? Traeré luz. Y el profeta en el mensaje de Salom dice, la luz siempre es su palabra. Y ahora nosotros cuando hablamos la palabra de Dios, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros hablamos ahorita es el resultado de nuestra actitud mañana. Porque es, es como una siembra al hablar la palabra. Son poderes siendo sueltos. Por, por eso que ellos comenzaron a, a hacer callar a la multitud en los tiempos de Josué, en los tiempos de Carlos. Ellos hicieron callar a la multitud con respecto a la palabra de Dios. Porque ellos dicen, si este es el objetivo por la cual Dios nos envió, esta es la promesa de Abraham. Esto es todo lo que Dios nos ha enviado. Vamos, poseamos, subamos la tierra. Y Dios se agradó de ellos. Y el profeta, vemos en el mensaje de Esmirna, él dice que hay una manera por la cual Dios se agrada al creyente: es que él tome a Dios en su palabra. Y hay una manera que Dios se desagrada al creyente cuando él deja su palabra. De Génesis hasta Apocalipsis ha sido, ha sido siempre el mismo clamor: que la gente tome la palabra de Dios para estar agradando a Dios. Es la única manera. Entonces, mire aquí, repito para ir avanzando. En el mensaje, la destellante luz roja de su venida. En el mensaje, la destellante luz roja de su venida fue predicada en el año 1963. Dice aquí, dice. El párrafo 93 dice. Y estamos muy conscientes. Que están... Bueno, el profeta comienza a hablar de la ciencia, ¿no? Cómo la ciencia ha ido avanzando. Y el profeta dice: Tal como la ciencia natural avanza, ¿cuánto más el creyente debería avanzar en la palabra? Porque ellos han sacado, ¿ve? ellos pueden conectarse con el mundo invisible, con el mundo de lo que no se ve. Usted ve un televisor, un televisor no produce la imagen. Un televisor solo refleja de la imagen que le están enviando. Es lo mismo en cada, en cada área. ¿Ve? Este, un teléfono no produce la imagen, solo está siendo captada la imagen. Son dimensiones. Por eso, cuando nosotros hablamos la palabra, entramos en dimensiones. Es glorioso hablar la palabra. Entramos en dimensiones, entramos en poder creativo. El poder dijo, el, el profeta dijo en el mensaje: en, 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 en el mensaje, este es tu vida digna del evangelio. Dice que nosotros lo que hablamos crea una atmósfera. Lo que nosotros pensamos crea una atmósfera. Nuestras obras crean una atmósfera. Entonces, ellos, al hablar la palabra de Dios, creaban una atmósfera. Lo que pensaba Josué Caleb creaba una atmósfera. Su mover creaba una atmósfera. ¿Ve? Se metieron tanto a la palabra de Dios. Y vamos a mostrar eso por el mensaje, si no es el tiempo. Ahora dice en el párrafo 94. Ahora, tiene una emisora y el polo magnético, o un tubo, o un cristal, que capta esas voces y las reproducen. Ahora, la única cosa que es la Biblia es esto. Las palabras que Jesucristo habló cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, él le habló a la tormenta. ¿Se acuerdan? Él habló cuando estaba la tormenta, le dijo: calla y porque era el mismo Dios de Génesis, el que había creado todo eso, el mismo Dios dando autoridad, el mismo Adán, el mismo Adán poniendo sujeción. Porque Dios no ha, Dios no ha dado la palabra para gobernar sobre tierra, sobre mar, sobre aire, no para vivir derrotados. Por eso venía el mensaje. No para hacerle caso a ningún diablo. Porque usted tiene poder cuando habla la palabra de Dios. Hay un poder siendo suelto cuando usted habla la palabra de Dios. Dice que captan esa voz y la reproduce. Y ahora, la única cosa que es la Biblia es esto. Las palabras que Jesucristo habló. Viven literalmente. Así como cualquier otra palabra que viven en el mundo. Dos clases de palabras. La de Josué y Caleb viven literalmente, porque ellos hablaron lo correcto. La de los 10 espías viven literalmente. Por eso tenemos que, cuidar, tenemos que tener harto cuidado con nuestro lenguaje. Porque lo que nosotros hablamos, eso crea una atmósfera. Lo que Josué y Caleb habló, eso crea una atmósfera. Mucho cuidado con lo que hablamos. Este estamos caminando en un camino de seriedad, hermano. No estamos caminando en cualquier clase de camino. Por eso en el libro de Deuteronomio decía. Si ustedes, dice, ustedes, o el camino que van a pasar, no van a, hacer, no van a operar de cualquier manera. Tienen que saber cómo operar. Y Dios envió el, el, el profeta Moisés para dar instrucciones para entrar a la tierra prometida. Dios nos envió un mensaje glorioso para darnos instrucciones para llevarnos hacia el rapto. Entonces dice: viven para siempre. Ellos no tienen que esperar un receptor de aquí a 20 años. Esto hablando de la ciencia. Dice, la recibimos ahora mismo. Ahora, ahí lo tiene. Perdón, el párrafo 95 dice. Estamos en el párrafo 44, dice. Dice, ahora esto. Las palabras que Jesucristo habló viven literalmente. Así como cualquier otra palabra que viven en el mundo en esta noche. Ahora el párrafo 95. Ahora, si su corazón ha sido lavado por la sangre de Jesucristo y ha llegado a ser un receptor de aquella emisora. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y hace las mismas cosas que hizo. ¿Dios cuándo no va a, en, en, no va a dar lugar a su palabra? ¿Dios cuándo no va a dar el acceso al misterio de Dios? Cuando nosotros hablemos correctamente con respecto a la palabra. Porque nuestro ver y nuestro hablar están conectados. Míralo a David. David era un muchacho. Antes de que Dios le, le dé la victoria a él, él tenía que mostrar que él amaba a su padre. Él tenía que mostrar que era respetado. Él era responsable con la casa de su padre, con lo que Dios le daba, con las ovejas, con todo, para darle la victoria. ¿Ve? No fue así de sencillo. Dios nos prueba en las cosas naturales para ver cómo operamos. Y lo mismo nos prueba en las cosas espirituales para ver cómo operamos. Siendo joven voy a tomar esa escritura. Voy a tomar la escritura de David, siendo un joven, invencible. Voy a tomar la escritura como un joven como Josué y Caleb, mi escritura. Porque yo no voy a ser responsable de la escritura de, de padre o de madre, porque no lo soy. Pero sí, soy, sí, sí, sí tengo que tomar la escritura como Daniel, siendo un joven. ¿Cómo vivió? ¿Cómo vivió Timoteo? ¿Cómo vivió Josué? ¿Cómo, cómo vivió Caleb? Esas son mis escrituras. El párrafo 95 dice: Ahora, si su corazón ha sido lavado por la sangre de Jesucristo y ha llegado a ser un receptor de aquella emisora, él es el mismo ayer y por los siglos, hacen las mismas cosas que hizo. Porque sus palabras no pueden morir. Repito, porque sus palabras no pueden morir. Viven para siempre. Ellas no tienen que esperar un receptor de aquí a 20 años. La recibimos ahora mismo. No tienen que esperar a 20 años. El mensaje no es historia. La Biblia no es historia. Todo está. Todo está profetizado, nuestro mover, nuestro actuar, nuestro hablar, todo está profetizado en la Biblia. Solo se necesita instrucción sobrenatural para entrar en la palabra de Dios. Miren en el mensaje de Edad Esmirna. Bueno, ya conocemos este párrafo, pero vamos a leerlo. Dice ¿qué, qué fue lo que causó antes este malentendimiento. La respuesta es experiencia. Tenemos que vigilar eso. Si un hermano viene y se acerca a nosotros, no, él no quiere saber nada de nuestra experiencia. Lo que un cristiano quiere saber es de la palabra. Porque mis palabras son espíritu y vida. Las cosas que no han pasado, eso de nada aprovecha. Nada de la experiencia, eso no aprovecha para nadie. Lo único que le interesa a la gente es la palabra. ¿Qué nos va a lavar? La palabra. ¿Qué nos va a cambiar la palabra? ¿Qué, ¿Cómo vamos a recibir el Espíritu Santo? No hay otra manera. Por medio de la palabra. Dice, y nos hemos basado en experiencia y no en la palabra. Fuera con la experiencia como regla, solamente hay una plomada, una sola vara de medir, la misma vara que se le dio a Juan en Apocalipsis. Mide a los que están en el templo, a los adoradores del templo, porque mucha gente va y canta. Dice que ama a Dios, estás en lo oculto, Tú, tienen un gran tiempo de compañerismo, pero véanse afuera que está en la palabra. Son buenos directores, son buenos cantantes, pero no les gusta ser protagonista de la palabra de Dios. Eso es errado. Entonces, aquí eh, eh, para ir avanzando, dice. En el párrafo 158, dice, son como los israelitas que salieron de Egipto y se detuvieron antes de llegar a la tierra prometida. Ahora, cuando salieron de Egipto, eran como dos millones. Dos millones, hermano. Dos millones. Pedro dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere salvar a todos, pero Dios ve siempre nuestra actitud, nuestro, cam nuestro caminar, nuestro actuar, nuestro ver, nuestro entender. Dios vigila todo eso. Él es muy detallista. Porque cuando Él hizo la creación, él, hizo la luz, él, él creó la luz, hizo la luz, hizo cada planta, Él la hizo con un detalle. Por eso nosotros tenemos que vigilar en la vida cristiana que sea un detalle para Dios las cosas que nosotros que hacemos. Dios es bien detallista. Desde Génesis Él lo demostró. Cuando Él nos dio su palabra, nos dio el mensaje, lo hizo tan perfecto, tan preciso, que Él, él, él permitió que ese mensaje llegara a sus manos para ver qué, cómo lo tratamos a Él. ¿Qué detalle le damos a él? Esas son las evidencias. ¿Qué detalle le dio José y Caleb? ¿Qué expectativa, qué ánimo? Dice, "Todos vieron las mismas maravillas de Dios. Todos se aprovecharon del maná, que compartía el hermano William. Todos se aprovecharon del maná y del agua de la piedra herida. Todos siguieron la misma nube del día y la misma columna de fuego de noche. Solamente llegaron llegaron a la tierra prometida solamente dos." Eran verdaderos creyentes. ¿ve? Eran verdaderos creyentes. Eso es correcto. Porque la palabra nos dice que los demás murieron por causa de la incredulidad. Y por la razón, dice, y no pudieron entrar. Hebreos 3:19. Dice, siendo esto verdad, y solamente entraron dos. Entonces, los demás no eran creyentes, verdaderos. ¿Cuál era la diferencia? Dos se mantuvieron con la palabra. Dos se mantuvieron con la palabra. La palabra. La palabra que yo he hablado son espíritu y vida. Dice, y, cuan, y cuando el corazón de cada uno de los diez espías empezó a fallar en cada Barnea, José y Caleb no titubearon. Cuando usted hable, no titube. La promesa es para usted. Tómela. No titube. No, 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 no sea incrédulo la palabra de Dios. Tome la palabra. ¿Ve? ¿Eh? Porque esto dice que estos 10 pies titubearon ante la promesa. La promesa no solamente era que Dios los saque de Egipto, no solamente que dancen, no solamente era esas cosas. La promesa era entrar a su tierra, a su heredad. La promesa no solamente conformamos con, con esta vida que vivimos. ¿Ve? No solamente eso, es de tomar la palabra de Dios. Y dice, y sabían, el párrafo 159 dice, por la mitad, dice, y sabían que lo podían hacer porque Dios había dicho, os he dado esta tierra, después de que todos aquellos israelitas habían visto el poder, la bondad y la liberación de Dios, todavía no entraron en el reposo. Dice, lo cual es tipo del Espíritu Santo. Así que, así así, aquí, mismo usted, puede ser que muy pocos creerán hasta punto de recibir el Espíritu de Dios. Quiero también leerles en la Edad de Pérgamo, para ir cerrando. Lea de Pérgamo, el párrafo 68. Leamos, porque queremos ser parte de esa novia, queremos tener instrucción sobrenatural para no fallar, hermano, porque este caminata es el camino serio, hermano. ¿Ve? Lo que hablamos cuenta, lo que oímos cuenta, lo que pensamos cuenta, nuestro obrar cuenta, todo cuenta para la palabra de Dios, todo. El párrafo 68 dice. Aquellos que están en la novia hacen solamente su voluntad. Nadie, nadie, nadie puede, puede hacer que procedan de otra manera. Si no tienen un así, dice el Señor, se quedan callados. Dice, saben que tienen que ser Dios en ellos. Dios se agradó de Josué y Caleb, porque en ellos hubo otro espíritu. Hubo una forma sobrenatural de tomar la palabra. Ellos hablaron correctamente. Dice. Dice, así dice el Señor, dice, se quedan callados. Saben que tienen que ser Dios en ellos, haciendo las obras, cumpliendo su propia palabra. Dice, Él no completó toda su obra cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal. ¿Eh? Él no completó toda su obra. Dice, así que ahora, obra y por medio de su novia. Ella sabe, porque no era el tiempo para hacer ciertas cosas que ahora. Él tiene que hacer. Pero él ahora a través de la novia dará cumplimiento a esa obra que dejó. Para este tiempo en particular, sabemos, nosotros recibimos un mensaje, un profeta en la escena, Dios enviándolo bajo las mismas señales que Moisés. Pero no cumplió, no, no cumplió toda su obra. Apocalipsis 10, Apocalipsis 10, era el ángel descendiendo primeramente a Apocalipsis 17. Porque no hará nada el Señor sin que revele los secretos a sus siervos los profetas. Primeramente, todo el misterio vino por medio del profeta. Después de el ir ese profeta, tiene que una novia entrar en operación. Tiene que obrar. ¿De qué manera tiene que obrar? De ir donde el ángel y pedir que le dé libro. El libro abierto. Para poder ella hacer la obra final. Porque la novia será la voz final para la edad final. Dice, y ahora mantengámonos. El párrafo 69. De la misma edad de Pérgamo. Ahora mantengámonos firmes. Como Josué y Caleb Mantengámonos firmes como Josué y Caleb Nuestra tierra prometida Está apareciendo Aún como la de ellos El profeta nos está enfatizando No a los 10 espías Sino a Josué y Caleb Nuestro tipo Ellos vieron y hablaron correctamente El ver y el hablar están conectados Cuando Eva, Eva en el principio Ella comenzó a ver el árbol de la ciencia y bien y mal Ella se maravilló Se maravilló Y eso lo cogió, lo comió y lo compartió pero Juan, en Apocalipsis 10, el 8 al 11, él también se maravilla del libro. No del libro cerrado, sino del libro abierto. Lo come. Lo come y también lo comparte sobre lengua, pueblo, tribu y naciones. Aleluya. Gloria. Dice Jehová Salvador y representa el líder del tiempo del fin que vendrá a la iglesia. Así como vino a Pablo. Como el líder, todo, todo líder, todo predicador tiene que mirar a Pablo, cómo vivió, por el amor por sus hermanos. Dice, como líder, original. Caleb representa a aquellos que permanecieron fiel con Josué. Recuerdan, recuerden. Dios había puesto a Israel inicialmente como una virgen, juntamente con su palabra. Pero ellos deseaban algo diferente así como también la iglesia del último día, fíjense cómo es que Dios no movió a Israel o no lo dejó entrar a la tierra prometida hasta que fuese en su propio tiempo asignado. Ahora, el pueblo hubiera podido haber, haber presionado sobre Josué, el líder, diciendo, la tierra es nuestra, avancemos a, a tomarla. Josué, tú estás acabado. Eso es lo que pensaban. Los diez espías. Ya usted lee en Número 14, dice que ellos querían apedrearlos, querían matarlos contra el creyente que estaba correcto. Por eso usted hable lo correcto. La gente le va a tener odio. ¿ven? Pero no son ellos, son espíritus. Porque nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. ¿ven? Que quieren opacar, quieren, quieren, quieren no, no darle crédito a la palabra de Dios. ¿Eh? Así como David, antes de ir a la guerra, ¿quiénes se, se opusieron? Los mismos hermanos. ¿Eh? ¿Qué te pasa tú? Ándate ¡Ah, no que soberbio. ¿Por qué tienes ese lenguaje? El único que podía derrotar. Porque David estaba ungido. Está ungido con el cuerno. Y el cuerno tipifica poder. Y este mensaje ha venido con poder para su novia, para su iglesia. Para no tener el lenguaje derrotado. No tener el ver derrotado. Sino tener el hablar correcto. El hablar de David. El hablar de Josué Caleb. Aleluya. Dice la promesa de Dios, el párrafo 70 dice, y en ella esperaba. Él esperaba hasta obtener una decisión clara y definitiva de Dios. Y cuando llegó el tiempo para, para moverse, Dios colocó en las manos de Josué la dirección completa, porque él se había quedado con la palabra. Dios podía confiar, Dios podía confiar en Josué, pero no en los demás. ¿Por qué no confió en los demás? Por causa de su lenguaje. ¿Por qué no confío en los demás? Por causa de su ver. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias. Aleluya. Bueno, hermanos, vamos a orar para, para despedir este servicio. Te estamos agradecidos, Señor por este privilegio, Señor, de tú, Señor, habernos juntado, Padre, entendiendo lo que tu profeta dijo. Nadie sabe nuestra estadía aquí en esta tierra, Señor, pero si esta es nuestra última vez, en nuestro último momento, permita aprovechar al máximo esta, esta oportunidad, Señor, en un compañerismo alrededor de tu palabra, Señor, viendo estos hermanos jóvenes, Señor, te damos gracias, Señor, por el esfuerzo que ellos están haciendo en esta noche, Señor, de venir y compartirnos tu palabra. Lo más grandioso, Señor, lo más los resultados más grandes que estamos viendo en este día, porque eso es lo que tú prometido un pueblo viniendo y compartiendo alrededor de la palabra señor un compañerismo y eso nos da ánimo es una bendición para nosotros señor una alegría señor porque estamos viendo gente que está luchando por, por tu palabra no queriendo de, de verla como derrota no Señor, sino venciendo al enemigo cada día Señor, y que tú permitas Padre y le des valor, nos des valor a cada uno Señor, de cada día tener una relación contigo Señor, no, no cogerlo como rutina, sino entendiendo que esa es nuestra necesidad en este día Señor, su palabra en nosotros en nuestros corazones Señor, permítenos luchar por eso y darnos valor para vencer en esta hora Señor, y la única manera de vencer en este día, es poniendo en escena su palabra, y estamos viendo eso ahora en este pueblo Señor, y estamos Agradecidos, le damos gracias por todo, Señor. También usted sea bendiciendo a los hermanos que están conectados en la transmisión, Señor. Tanta fe y expectativas juntadas, Señor. Oh, eso también nos anima. Señor, hoy estamos tan agradecidos, Padre, y que usted sea bendiciendo a cada uno aquí, que usted sea viendo el esfuerzo de cada uno, Señor, porque es un esfuerzo, Señor. Y le damos gracias y que esto no termine aquí, Señor, sino que en cada una de nuestras vidas, nuestra relación a diaria que sea con usted, Señor, con sus palabras, Señor, cada día llenándonos más de usted, Señor. Hoy estamos agradecidos por eso y, y, le, y le damos gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.